está el libro, lo pueden consultar. Vamos a avanzar un poquito en lo que es el miedo, ¿no? En el deportista, que se da de manera fundamental en los ejercicios complejos y difíciles y en los ejercicios donde hay una vivencia de peligro. Por ejemplo, la gimnástica, la garrocha, el clavado. Se puede dar también un temor, aunque no sea un ejercicio que sea peligroso, pero que tenga un grado determinado de complejidad. Aparecen sensaciones de miedo, ¿no? El miedo se diferencia de la ansiedad o de la angustia en el hecho de que las condiciones que lo propician tienen un carácter eminentemente objetivo, está presente, aun y cuando son valoradas por el individuo de una manera diferente a la que pueden valorarlo otros, ¿no? O sea, hay deportistas que tienen miedo trabajar en la barra y otros no lo tienen. Uno tiene más miedo el alzón, las anillas, las paralelas, depende. Entonces se ha podido ver que la fabricación y aparición del miedo depende en gran parte a en el deporte, estoy refiriendo, a un acontecimiento previsto, a la asociación de ideas con acontecimientos anteriores o imaginado de forma negativa, a una imagen negativa de lo que puede pasar y a preparación de expectativas negativas en el cuerpo y la mente. Esto es lo que ocasiona de modo fundamental el miedo. Aquí el entrenador y el preparador del deportista y el psicólogo deben de velar porque en las acciones de los deportistas que están en la etapa de iniciación deportiva existan todos los medios de seguridad, o sea, se garanticen medios de seguridad para que no haya golpes, lesiones, etcétera. Y no se presente una vivencia ya temprana en el deportista. Es fundamental la planificación de las cargas, o sea, la planificación del entrenamiento. O sea, si el entrenamiento se torna de forma brusca, mucho más complejo para el adolescente o para el atleta joven, hay más posibilidades de que puedan haber imprevistos y, por tanto, ocurran acontecimientos que van a desencadenar sentimientos de temor. Entonces, la complejidad de las acciones deben de llevar una cierta gradación a la hora de que el deportista va a ir perfeccionando sus hábitos, ejecutando el ejercicio como tal. Por ejemplo, los deportistas cuando aprenden a hacer el salto mortal, están amarrados y van aprendiendo esto. Después se quitan las ataduras y bueno, a lo mejor está cerca el entrenador, te puede dar la mano o hay ciertas condiciones que le den seguridad. Entonces es imprescindible tener estos controles, porque de ocurrir cualquier problema, eso puede arrastrarse durante mucho tiempo. Fíjense aquí como diría, como plantea, asociación de ideas con acontecimientos anteriores o imaginados negativos. Incluso a veces ocurren indicios cercanos. El deportista no sufre la lesión, pero ve que otro sufre la lesión y tiene temor. Se están haciendo un ejercicio en el trampolín y de pronto hay un individuo que hace ejercicio en el trampolín, se rebaja, revienta la cabeza con la punta del trampolín, ya eso puede repercutir en. O sea, son ejercicios que requieren precisión, ¿no? Así, de esta manera, el entrenador debe tener algunas reglas y el psicólogo considerarlas junto con el entrenador, de que hay ciertas condiciones que motivan el miedo. Así cabe todo. Hay ciertas condiciones que motivan el miedo. Por ejemplo,
situaciones que se van por encima de lo habitual y lo normal. Hay que recomendarle al entrenador, nunca te vayas por encima de lo habitual y lo que ocurre normalmente. Lo nuevo, lo insólito y lo súbito ocasiona miedo. O sea, lo nuevo, ahora el entrenador le exige al deportista. Él estaba aprendiendo a dar el salto mortal, ¿no? Dice, no, hoy vas a dar un triple salto mortal porque ya tú estás preparado para eso. No, si él nunca lo ha hecho. Y lo hace en condiciones de riesgo. Lo insólito es que no esperábamos que el piso se nos moviera. Y enseguida uno dice, ¿qué está pasando? Recuerdo que iba una vez por un puente en México, un puente que entraba a un estadio. Ustedes saben que siempre hay sus terremotos, ¿no? Y iba caminando, y en la medida que iba caminando, el puente iba haciendo así. Y de pronto, ¿y qué ocurre? ¿Qué pasa? Salí corriendo del lugar. Lo súbito, que es lo inesperado, ¿no? O sea, las condiciones en que se va a hacer la actividad, evitar que vaya a entrar un estímulo, que vaya a crear esto. Y situaciones de rendimiento que señalan una vivencia temprana, desagradable también, es temida por los deportistas. O sea, que va a ser ridículo, no va a quedar bien, no va a lograr la ejecución de un movimiento. El miedo, dentro de la cultura deportiva, muchas veces se trata de mentir, se trata de tapar, ¿no? Porque el deporte es una cultura de riesgo, de valor. Entonces un deportista puede tener miedo y no lo verbaliza. O sea, hay que tener en consideración algunas señales que en el comportamiento caractericen de manera externa el miedo. De esas son, por ejemplo, el desgano, las tendencias oposicionistas, la vacilación, la falta de decisión, los trastornos de coordinación. Un garrochista va, está haciendo su entrenamiento en garrocha, ¿no? Y en una de las oportunidades que salta, la garrocha se parte. Y él por suerte cae encima del cajón. ¿Ah? No se llegó a lesionar. Días después, cuando va a realizar el ejercicio, uno ve que el tiempo que toma para concentrarse para la acción se dilata excesivamente, ¿no? Uno está preguntando, ¿tienes miedo? No, yo no tengo miedo. ¿Por qué se demora tanto? O sea, que hay vacilación en la actividad, hay falta de decisión. Puede haber expresiones del deportista, hoy no debemos hacer técnica, yo creo que eso debe ser mañana. No me suba tanto la varilla. Se empieza a preocupar por todo el entorno alrededor del lugar donde tiene que hacer la actividad. No nos quiere reconocer que tiene miedo, pero tiene miedo. De manera que es importantísimo esto. Por ejemplo, también el miedo en ocasiones, como emoción que se constituye en un motivo para el individuo, se transforma en un rasgo. El individuo comienza a ser tímido. De un punto en adelante empieza a tener miedo de muchas cosas. A veces esto ocurre que son ya desde que antes que venga como deportista, el muchacho es tímido. Por las relaciones con los padres, por un número de cosas que pueden estar en la vida del deportista. Entonces, es interesante una investigación que hizo un autor en la antigua Unión Soviética, ¿no? Él cogió y a la altura de un metro puso a gimnastas. La tarea consistía en virarse de espalda al colchón donde ellos estaban y dejarse caer con las manos hacia atrás. Y atrás habían unos recibidores, unos individuos que iban a sostenerlo en el momento en que iban a se daba la caída. Entonces ya él tenía clasificado un grupo de deportistas que tenían carácter de gente arriesgada y valiente, y tenían un grupo de deportistas que eran tímidos. Y con esta investigación él quería ver cómo el individuo que tiene características o rasgos de timidez se relaciona esto con su rendimiento, ¿no? Entonces hizo este trabajo. Las primeras cifras que aparecen son las del grupo de deportistas que eran audaces
y la segunda de los deportistas que eran tímidos. Y entonces midió la calidad de la caída, la valoración al miedo, la frecuencia cardíaca después de la comunicación de la tarea, la frecuencia cardíaca inmediatamente antes de la caída, la frecuencia cardíaca en el momento de la caída y después de la caída, y la reacción. Aquí hay otro dato más, que me parece que era el trémor, algo así. Entonces, se vio en este trabajo que, por ejemplo, la calidad de la caída fue mejorando en lo que eran audaces, pero nunca la calidad de la caída fue superior en el grupo de los tímidos en relación con el grupo de los audaces. Para poner ese ejemplo, y todo lo demás es más o menos lo mismo. Esto advierte, ¿no?, al entrenador de la necesidad en estos deportes que son difíciles y peligrosos de brindarle una atención especial al problema del miedo y de dar un tratamiento también especial al deportista que es tímido. ¿Verdad? Parece que no podemos conseguir con el tímido lo mismo que vamos a conseguir con un individuo que sea audaz. Entonces se trabaja en este sentido en brindarle las mayores condiciones de seguridad al deportista para evitar incidentes que puedan desencadenar este tipo de reacción. También hay técnicas para mejorar los sentimientos de miedo, ¿no?, a través de la visualización, etcétera. De eso vamos a hablar inmediatamente para no demorarnos mucho tiempo. Cuando ya yo vaya a tratar las técnicas, ustedes verán esto. O sea que esos son los problemas que encontramos. Ahí en una parte del trabajo se habla, por ejemplo, de las lesiones deportivas también. Como deportistas que han sufrido lesiones adquieren el sentimiento de temor. Y entonces el psicólogo debe colaborar en eso. O sea, se lesionó la pierna izquierda, corredor, empieza a correr y por no lesionarse nuevamente la pierna izquierda, recarga la pierna derecha y entonces se lesiona la pierna derecha. Si no, también se analizan los rendimientos parciales dentro del evento y podemos notar que hay un punto donde la tensión cae y puede haber coincidencia de la tensión en el momento y en el lugar donde ocurrió la lesión. El sujeto no dice nada, no tiene la vivencia emocional o no quiere expresar la vivencia emocional respecto a este problema que yo le estoy señalando. De manera que, a forma de conclusión, las situaciones que son difíciles y que advierten peligro deben de ser muy atendidas, más allá de la propia competencia. Esto aparece en los entrenamientos, en el periodo de preparación, y desde luego en la competencia pueden tener todavía muchas más repercusiones. Si no hay dudas sobre esto o algún comentario, vamos a avanzar entonces un poco al problema de las reacciones emocionales en las competencias. ¿Está bien? Y después vemos cómo más o menos se pueden emplear algunos recursos para atacar esto. Bien. El estudio de las reacciones emocionales en las competencias ha cobrado una cierta estructura, ¿no? O sea, siempre se habla de las emociones previas a la competencia, o sea, antes de la competencia. Eso se llaman estados de prearranque, estados del inicio, reacciones previas, etc. Se hablan de reacciones emocionales dentro de la competencia y se habla de reacciones emocionales posteriores a la competencia. Creo que tú eras uno de los que me estaba, cuando yo dije, no vamos a esperar a que llegue el momento de la competencia, ¿no? Y estabas hablándome del estado de máximo rendimiento. O sea, un individuo que tiene un estado de máximo rendimiento y ocurre un hecho imprevisto. Y ese hecho imprevisto no se había modelado dentro del momento de la preparación. Y entonces, ¿qué pasa?
que se puede perder ese estado, como vamos a ver posteriormente. Y había que tener siempre un sistema de preparación mental para reequilibrar al individuo cuando ocurren estos problemas. O sea, él está preparado mentalmente para la competencia con ciertas habilidades que ha podido desarrollar. Pero hay un plan alternativo, ¿no? Para si lo que no estaba concebido aparezca, como él volver a reenfocarse. Entonces, si analizamos las reacciones emocionales previas a la competencia, unos días antes, unas semanas antes, unas horas antes, la noche antes, etc., nosotros podemos notar que cambia el estado que el deportista venía exponiéndonos, la forma en que el deportista se encontraba, ¿no? Entonces, o se aparta, hace así, se retira, se repliega, no quiere conversar. No, ¿dónde está? No está en su cuarto. Vamos a ir a verlo allá. ¿Y qué? ¿Cómo te sientes? No, yo bien, aquí estoy descansando. Advierte una distancia, ¿no? Un tono de voz bajo. La cara, el color puede ser blanquecino. Las manos, si se la toca, están frías. Es un tipo de respuesta emocional anticipada. O sea, siempre en la psique del hombre está la posibilidad de adelantarse a los acontecimientos. Y ya metido dentro de esos acontecimientos, el reflejo afectivo de la interrelación con lo que viene, que está muy determinado por la propia personalidad del deportista. Otro tipo de deportista se siente inquieto. Se lo puede encontrar uno por un pasillo. Ven acá, tú no te tenías que haber acostado a comer. No, pero no me puedo acostar a dormir. Imagínate. ¿Y qué te pasa? ¿Estás preocupado por la competencia? Yo, no, ya. Es que hoy no tengo sueño. Porque ellos te hablan así, en ese sentido. Uno no te puede decir, no, tengo tremenda preocupación. No, ellos no te van a decir nada de eso. Entonces tú lo ves que está de aquí para allá, de allá para acá. Bueno, ese es otro tipo de reacción que nosotros, cada una de ellas, le vamos a dar una denominación, ¿no? En el primer caso decimos que el deportista está apático, la tendencia de él es hacia la apatía. Y en el otro caso, la tendencia de él es hacia la excitación, está sobreexcitado. Podemos encontrar un deportista que sea lo suficientemente equilibrado como para que esté en su ritmo normal de acción. Entonces aquí empieza una cierta polémica, ¿no? Hay autores que automáticamente piensan que si el individuo está apático, cuando llegue el momento de la competencia, no va a tener buenos rendimientos. Que si está inquieto, cuando llegue la competencia, no va a tener buenos rendimientos. Las cosas no son tan fáciles. Muchos investigadores, a partir del estudio de este estado inicial, pronostican lo que va a pasar en la competencia. Como lo hemos visto nosotros y como lo hemos analizado durante años, este es un estado emocional previo que se tiende a transformarse inmediatamente en el momento que empieza la competencia. Y puede tener rasgos negativos y no tener repercusión sobre los resultados del deportista, porque depende mucho de su propia respuesta personal, ¿no? Entonces hay que hacer estudios. El individuo mediante pruebas, tanto que den un informe cuantitativo, o que sea la frecuencia cardíaca que uno la toma, la resistencia eléctrica de la piel, la frecuencia respiratoria, como por un test que uno aplica, ¿no? Entonces lo importante en este caso es la pauta que caracteriza a este deportista. Es un deportista que tiende a que su sistema nervioso se prepara inhibiendo la función, hay que dejarlo tranquilo. Que es otro que se altera, que tiene como un brío, hay que dejarlo tranquilo. Ahora, cuando las circunstancias se dan de una manera en que ya yo tengo diagnosticado al individuo y se transforma esa respuesta adaptativa que siempre ha tenido a una competencia, entonces es cuando hemos notado
que repercute sobre los rendimientos y sobre la acción del deportista. O sea, un deportista que siempre aparentemente está apático, frío, tranquilo, ese día está corriendo de un lado para otro, no sabe dónde poner el maletín. Hay que llamarlo, reestructurar el plan que habíamos hecho con anterioridad. Es donde más se ve estos problemas que existen. Hay investigaciones hechas sobre el problema de estos estados previos a la competencia y se ve cómo el deportista, en la medida en que va ganando en experiencia deportiva, se va ajustando más a una respuesta promedio. Mientras que los deportistas muy jóvenes se presentan en una posición de inhibición, en un porciento mayor de inhibición, un porciento pequeño de la reacción intermedia y un porciento también pequeño de la reacción de inquietud. Entonces, se va a través del periodo de experiencia centralizando esto en un momento determinado. Muchos factores son los que determinan que se desencadene este tipo de reacción. Entre ellos, la importancia de la competencia, la presencia de contrarios fuertes en la competencia, la actitud del deportista frente a esos propios contrarios, más allá de si el contrario es fuerte o no lo es. O sea, hay quienes reciben como un reto tener un contrario superior a ellos y hay quienes lo ven con inseguridad. Estos factores van incidiendo. El nivel de entrenamiento incide, porque el propio deportista tiene una valoración del potencial de rendimiento con que se encuentra él y la pone en juego con relación a estos fenómenos. El temperamento del deportista tiene una influencia básica. O sea, los sujetos que son muy reactivos o los sujetos que tienen tendencia a la melancolía, a la flema, etcétera, van a reaccionar en función de estos fenómenos. Lo más importante es tener datos previos que permitan conocer cómo está oscilando lo que acostumbra a caracterizar a este deportista e introducirse dentro de su mundo. Cuando vemos ahorita entrenamiento psicológico, vamos a ver cómo el pensamiento aquí juega un papel fundamental. O sea, las ideas, las preocupaciones de los días previos, de las situaciones que están teniendo los deportistas. Yo he podido ver, por ejemplo, reacciones de anticipación a la competencia que se inicia un año antes. Por ejemplo, los deportistas se preparan para unos Juegos Centroamericanos. Los contrarios no son fuertes para ellos. Se hace una preparación ese año, muelle así. Llegaron los Juegos Panamericanos y tienen contrarios difíciles. Entonces, desde que están haciendo la preparación física, te das cuenta que estás con otro grupo. Que hay una inquietud, que hay un ansia. Y que otros lo toman con más calma de lo que normalmente lo deberían de tomar. O sea, que esta reacción anticipatoria tiene un margen bastante grande. Aunque sus puntos críticos siempre se espera que sea antes de la competencia. Se inició la competencia, de acuerdo con que como se presente la misma, ya eso se rompió totalmente. Ya aparece otro estado. Un estado que depende de qué, de la dinámica de la competencia. Ya tengo el marcador adverso, bueno, pues entonces me pongo así. Lo tengo a favor, me pongo de esta otra manera. Se presenta el contrario fuerte. Cometo los primeros fallos, ya eso es lo que va a determinar. Y aquello que se había iniciado, desaparece, se fumina. Claro, hay un problema, ese estado previo a la competencia hay que atenderlo, porque el deportista pierde energía en estas reacciones. Pierde energía, puede perder su forma. Y hay que hacer como una protección, ¿no? Tratar de que por todos los medios se emocione lo menos difícil en el curso de la acción. Entonces, existen una serie de causas o aspectos de carácter perturbador en las competencias. Algunos de ellos están referidos aquí. Ya me estoy refiriendo, ya me estoy acercando más a las reacciones emocionales que ocurren dentro de las competencias.
y que son, desde un punto de vista metodológico, las que nos cuesta más trabajo estudiar. Porque es muy fácil estudiar a un deportista antes de la competencia, pero cuando entró, ¿qué hago? Si no lo puedo sacar, si no le puedo aplicar una prueba, si ponerle un dispositivo telemétrico es difícil. Entonces me tengo que basar fundamentalmente en la observación, en ver sus caras, si palidecen, si se enrojecen, si gritan, si los gestos. Incluso el individuo sale de la competencia, ya ese estado también desapareció, y tú le aplicas una prueba o le haces una entrevista y se modificó la vivencia que él mismo tenía de lo que estaba ocurriendo dentro de la competencia, y no lo sé. No obstante, de todas estas cosas ahí, aquí se señalan cinco aspectos que son el sentimiento de inadecuación del individuo, que está muy relacionado con el sentimiento de su capacidad, de su percepción, la falta de control que puede presentarse en las acciones, temor al fracaso, los sentimientos de culpa y las molestias somáticas. Son las cosas más apremiantes que hay a la hora de configurar ese plan de preparación mental, estudiar estos factores. Previamente, ¿no? Conferencia que te sentiste mal, cuando perdiste, en qué tú pensabas, qué preocupaciones tenías, qué tú sentías, cuáles eran tus emociones. O sea, se empieza a sacar esto y puede ayudar a ir conformando un plan. Como ya le digo, con ciertas limitaciones en este fenómeno. Entonces, sobre lo que tú decías, por ejemplo, el individuo llega a la competencia, durante la misma, hay un autor que te llama esto, el proceso de choquearse, o sea, de perder la forma deportiva, dentro de una misma competencia, ¿no? ¿Qué condiciones pueden conducir a eso? La competencia sea importante, los puntos críticos en el partido, la evaluación por entrenadores, compañeros y familiares. En ese estado de tensión se nos presenta el contrario, y el contrario se enaltece. Y en el momento que se enaltece, yo puedo entonces ocurrir cambios atencionales en la atención, cambios físicos, y desde luego deterioro en la ejecución y por tanto un estado emocional negativo. Muchas de estas cosas se las voy a tratar de explicar, por ejemplo, la actitud frente al contrario. Uno tiene un equipo élite, ¿no? Tiene como problema lo siguiente: si el grado de dificultad es muy elevado, ¿no? El grado de esfuerzo mío también tiene que ser muy elevado. Si el grado de dificultad mío es muy bajo, el grado de esfuerzo mío es más bajo. Entonces ahora yo tengo un equipo que es campeón. Y ese equipo que es campeón va a jugar contra un equipo cuya disposición de los deportistas es que le van a ganar fácil. Entonces, como le van a ganar fácil, bajan su nivel de esfuerzo. Entramos en la primera parte del juego. El otro tiene la valoración de que la situación contigo va a ser difícil. Por tanto, van a tratar de movilizar mucho más sus esfuerzos para ganar. Y como están movilizando un esfuerzo mayor, desplazando una energía mayor, empiezan a hacerte tanto. Entonces tú tenías un nivel de una expectativa de victoria, y cuando pasó unos minutos nada más, porque hay juegos que son muy rápidos, ya el puntaje es superior para ese equipo. Y a nosotros nos ocurría mucho que, por ejemplo, el equipo de voleibol de Cuba, íbamos a una copa en Hungría,
nos ganaran equipos que tenían muy bajo nivel de rendimiento. Y entonces, al perder un set, la competencia era en relación con los sets que tú ganabas o perdías, ¿no? Ya perdíamos uno con el más malo y perdíamos dos con el mejor, perdimos tres. Ya teníamos que ir entonces al último que le íbamos a ganar a discutir la medalla con él. Se nos complicaba la cosa. Es un boxeador que se siente en condiciones superiores a su contrario, puede tomarse el tiempo para hacer la pelea. O puede atacarlo descuidando la defensa. Y entonces, al contrario, como está tratando de hacer el mayor grado de esfuerzo posible, se aprovecha de esa oportunidad y te da el golpe. Y por esto que yo le estoy planteando, por estas simples razones nada más, entonces un deportista que tiene un estado de forma deportiva de pronto se encuentra de manera imprevista que para el que él pensó que no iba a tener problemas, tiene problemas. Y eso empieza a influir sobre su sentimiento de control en la competencia y puede desechar el resultado. Por todas estas razones, cuando preparamos a los deportistas para una competencia, tenemos que prepararlo para que el sentimiento de victoria se garantice siempre con el máximo esfuerzo. O sea que no. Caso este de las jugadoras de voleibol, nos pasaba en muchos eventos que ocurrían estos problemas. Que un equipo húngaro nos ganaba, un equipo polaco nos ganaba, un equipo rumano nos ganaba. Un día tomé la decisión de hacer una reunión. Hasta que no se resuelva este asunto, no nos vamos de la habitación del hotel. Quizás momentos antes pudiera ser para recomendárselo a ustedes de ir a almorzar o a cenar. O quizás momentos antes de ir a descansar cuando están cansadas. Entonces, en esas condiciones analizamos. Y yo le propuse a ella, le dije, bueno, yo quisiera que ustedes me dijeran cuál es el animal más fuerte que existe. Estuvieron un rato ahí meditando. Dice una, no, un gorila. La otra dice, no, el rinoceronte es muy fuerte, no, el elefante es muy fuerte. Entonces salta uno y dice, no, el león, nada, ese me gusta más, por eso le dicen el rey de la selva. Bueno, ¿y por qué es más fuerte? No, no sabemos ni atrás ni adelante, parecía un acertijo, ¿no? Yo le voy a explicar por qué es más fuerte. Resulta que el león, cuando se va a comer una liebre, un simple conejito, pone la misma fuerza que cuando se va a comer un búfalo. A él no se le va a escapar. Entonces ustedes no son leones, ustedes son gente que subestiman al conejito y el conejito siempre se le escapa, ¿no? Esta explicación sencilla la metí en la atmósfera de que siempre había que ganar, aun cuando el contrario fuera mucho más débil. Seguido a eso, hicimos una propuesta en la preparación. Que el equipo nacional jugara con el equipo juvenil. Pero el equipo juvenil tenía 10 tantos al inicio del partido y había que ganar. Si no le ganaba, ya habían otras medidas de consideración respecto a lo que iba a hacer el equipo. Tenían que jugar con un contrario más débil que ya tenía ventaja y el problema era ese. Otra medida que tomamos era que cuando se jugaba con un equipo más débil, había un tiempo para ganar el partido. Si no se ganaba el partido en un tiempo que era mínimo, o sea, que no permitía, si había complicaciones, el tiempo iba a ser mayor. Ya teníamos calculado más o menos los tiempos en que podíamos hacer un juego rápido. Bueno, sabía que hacer esto. Si no, considerábamos, aun cuando ganáramos, que habíamos perdido. Un grupo de medidas que se tomaron para poder, como ven, junto con el entrenador, ¿no?, a problemas que estaban presentes. O sea, una dinámica de grupo primero, haciendo una alerta. Después un modelado de situaciones donde hay que venir de abajo. Y después una exigencia de tiempo. De manera que la exigencia siempre estuviera arriba de ella. Y no permitir que un equipo que se te presentaba. Porque le digo a ustedes, por ejemplo, un equipo que era muy malo. Pero había equipos que estaban próximos. Y habían ocasiones donde la jugadora decía, no, de todas formas a esta gente le ganamos, ahora lo cogemos en el segundo, ¿no? En el segundo no. Si no lo cogen en el primero, no lo vas a coger nunca.
te hacían estas cosas. Jugar también con un equipo después de sesiones de entrenamiento. O sea, una sesión de entrenamiento. Se entrenó la mañana con gran intensidad. Se entrenó parte de la tarde con gran intensidad. Y entonces a esa altura jugar con el equipo juvenil. Un partido. O sea, que ya llegaban el grado de cansancio que tú le colocabas para que ellos hicieran la visualización, se le introducía a ellas en ese momento. O sea, se convirtió en un problema tal que después fuimos tan obsesivos con ese fenómeno, que entonces ya después cuando venía un equipo que era menor, tenía un sentimiento de rivalidad, porque decían, esta gente no han ocasionado todos los problemas que el psicólogo este nos ha metido por la cabeza. Y ya le iban arriba, y después me decían, ¿viste que le ganamos? Y yo le decía, sí, ya, qué bueno. Si no, voy a seguir. Entonces, vaya, ya estaba la presión esa, porque el deportista se protege mucho de los problemas que le estoy señalando a ustedes, ¿no? De manera que esto es un ejemplo, ¿no?, de medida que se puede tomar con un equipo. Pero, vuelvo y les repito, las emociones durante la competencia, la forma en que se presenta el contrario, determina mucho si nuestros deportistas van a poder seguir en un estado de predisposición psicológica favorable o no. Y eso depende de la preparación, de la información y del plan alternativo que podamos hacer ante lo imprevisto. Hay muchas causas de imprevistas en una competencia. Por ejemplo, la competencia es para las 4 de la tarde. Y a veces los que organizan la competencia forman parte del show. O sea, vamos a un país a jugar y el equipo contrario nuestro es el de ese mismo país. Y entonces dicen, a las 4 de la tarde. Cuando tú llegas al estadio, te dicen de pronto, no es a las 4, es a las 5 y media. O sea, que ese estado de prearranque que venía, que traía ya el deportista, se va a alargar todavía una hora y media más. Y es posible que ya a la otra gente le hayan dicho, no se preocupen, que no es a las 4, es a las 5 y media. O sea, que ya estaban preparados desde por la mañana. Entonces, el psicólogo y el entrenador tiene que ser capaces de modelar todas estas imprecisiones. Tienen que ser capaces de proteger al deportista. Le voy a poner otro ejemplo. Vamos a salir del lugar donde entrenamos, donde residimos, para la competencia, pero no llega el transporte. Entonces los deportistas están medio ansiosos por ir ya a la competencia. Entonces sale un deportista y dice, no, yo voy a averiguar. No, tú no vas a averiguar nada. Lo tuyo es conservar tu estado. Averigua el entrenador, averigua este, averigua el otro. Se hacen millones de problemas. Un camerino. Llegaste, pusiste los bolsos y en ese momento llega una gente y dice, no, ese no es el de ustedes, ese es el de fulano, de esta gente. Ustedes van para el otro lado. Todas esas cosas van desconcentrando el nivel de ejecución y el nivel de rendimiento de los deportistas. Dentro de la misma competencia, los árbitros. Hay que preparar, modelar situaciones donde el árbitro crea problemas. Dentro de la misma competencia, la forma en que se presentan los deportistas. O sea, hemos hecho un estudio de un equipo y es un equipo que tiene un juego promedio y que es fuerte en el ataque, pero es fuerte en el ataque en zonas zagueras. Y la pasadora tiene estas características. Bueno, pero ese equipo se estuvo preparando. Entonces, cuando tú llegas, te encuentras que te hacen un juego mucho más rápido que lo que tú esperabas, que te atacan pegado a la net y que tienen otra pasadora. Entonces, hay que tener un plan previo que diga, bueno, si todo esto cambió, ¿cómo hago yo para hacerlo de otra manera? Eso pasa incluso con un boxeador. Te encuentras que el boxeador tiene un contrario que tiene un ritmo de golpes determinado y hace la pelea a una distancia determinada. Y ya tú lo preparaste para que él hiciera la distancia en la pelea en la distancia media. Y te encuentras que entonces el individuo cuando llega ha modificado todo su estilo y hace la pelea en la distancia corta y a una velocidad mayor.
Entonces, tiene que tener cuidado con el gancho que te tira con la derecha. Y entonces mantuvo todo el tiempo la derecha agarrada y lo único que hacía era tirarle recta con la mano izquierda. En un momento amaga con la derecha, tú dices gancho de la derecha, y ahí mismo cuando te pusiste para acá, te hizo así con la izquierda, ¡bum! Y te tumbó. No era el plan previo que habíamos analizado para el juego. Por eso hay que tener como un sondeo al inicio de la conferencia, enseñar a los deportistas a sondear al inicio de la competencia cómo se presenta el contrario. O sea, cómo se están presentando esta gente. Y se le da tarea incluso a algunas deportistas. Observa tú, observa tú, observa tú. Me tuve que viene corriendo una jugadora a decirte en un punto, en un término medio. Le dicen al entrenador, fulano, ¿viste que ahora están haciendo esto? Ellos no lo hacían antes. Pero ya tú tienes que tener preparada la respuesta, ¿no? Por eso que el modelado de la competencia es muy importante, pero sumamente importante. En esto del lado de la competencia se hacen en ocasiones que el deportista asuma el rol de su contrario. O sea, ya después que lo ha caracterizado, en el mismo lugar de entrenamiento, él puede asumir el estilo de juego que tiene el contrario. O un equipo que nosotros traigamos, donde alguna gente modelen el estilo de juego que tiene el contrario. De forma que puedan encontrarse ya preparándose internamente en el sujeto aquellas respuestas que pueden dar lugar a que se adapte a la situación en que se presenta el contrario. Esto forma parte de lo más importante de lo que ocurre dentro del factor competencia. Ahora veamos brevemente. También voy a buscarlo. Denme un instante nada más. Lo tenía aquí cerca. Vamos a ver. Mucha atención y mucha preocupación, ¿no? Es el problema de las emociones después de la competencia. Sea, las emociones después de la competencia se ha podido analizar mucho, que están íntimamente relacionadas con el nivel de aspiración que el individuo se trazó momentos antes de la competencia. O sea, él iba a coger el primer lugar, ¿no? O sea, su nivel de rendimiento. Su nivel de aspiración fue superior al rendimiento obtenido, por tanto fracasó. Inmediatamente el fracaso trae como consecuencia un estado de ánimo negativo, puede disminuir el nivel de aspiración, una pérdida de confianza en sí mismo y por tanto una reducción de las capacidades de rendimiento. Necesariamente ahí en el libro van a encontrar de que a veces el fracaso estimula. No podemos hablar de que esto no son leyes, esto son tendencias. El fracaso estimula al deportista a continuar, porque el deporte es ganar y perder. O sea, todo el mundo lo sabe, hoy perdí aquí, pero mañana gano allá. Los fracasos continuados pueden dar lugar a sentimientos que están relacionados con la desesperanza adquirida. Síndrome conocido en la actualidad. Y entonces pasa que el deportista entra en un estado de slump. Se llaman slump, no llega. Por ejemplo, puede ser que en el fútbol, que es un deporte muy conocido, un deportista que tenía buenos rendimientos, de pronto empieza a caer en un bache y no sale de malos y malos y malos y malos rendimientos. Y entonces la influencia que puede ejercer un psicólogo, en ocasiones la familia, alguien que amortigüe ese estado emocional negativo, puede ayudar a que salga de ese estado. Las vivencias de éxito están enmarcadas en el hecho de que es igual o inferior
al rendimiento obtenido. O sea, el individuo estuvo por arriba. Tiene un estado de ánimo positivo, aumenta su nivel de aspiración y se consolida la confianza en sí mismo. Pero también, igual que pasa con el fracaso, el éxito puede ser negativo para el sujeto. Porque puede aparecer la autosuficiencia, ¿cómo decirte? Pavonearse el individuo de este resultado, atribuirlo todo a simplemente las glorias de su propia personalidad y de su carácter como deportista. Y después, cuando viene la próxima preparación, existen miles de problemas. Eso siempre ocurre en personalidades inestables y poco maduras que de pronto tienen un éxito extraordinario en una competencia. Por ejemplo, nosotros tuvimos ahora un campeón olímpico, un boxeador, no quiere decir que esto haya pasado, ¿no? Pero un boxeador que no había ido nunca a Copas del Mundo, a Juegos Panamericanos, a Campeonatos Mundiales y cogió medalla de oro en la Olimpiada. Salió a flote, ¿no? Entonces es una gente que el psicólogo debe observar. Debe analizar cuál es la repercusión del éxito en ese deportista. Porque ese éxito brillante de pronto, haber subido al cielo, puede determinar de que baje al fondo del mar. Entonces es una gente que hay que darle un estado de vigilancia, digo yo, sobre él. Vamos a optar por vigilar la situación. ¿Cuáles son sus primeras manifestaciones? ¿En qué ha cambiado su personalidad? Toda esa serie de factores. No cabe la menor duda que la personalidad cambia. Y los buenos momentos son los momentos, en muchas ocasiones, ideales para conocer nuestras propias deficiencias. Son momentos ideales para eso. Yo le iba a decir también que existen muchos tipos de respuesta al fracaso, ¿no? Va la respuesta al fracaso que va encaminada hasta la agresión del contrario. Ya nuestro equipo en una ocasión perdió por culpa de un árbitro. Y una jugadora fue y le dio una patada al árbitro. Se formó un problema descomunal. Otra gente no hace eso. Lo verbaliza. Dicen malas palabras, le echan la culpa al otro. Y otros individuos sencillamente se deprimen. O sea, todo eso queda en un saco interno. En cada uno de los casos, el psicólogo debe dar un sistema de amortiguamiento de la emoción que se ha desencadenado y debe tener un estudio caracterológico, ¿no? Para futuros problemas, para futuras situaciones que ocurren. Por ejemplo, ahora mismo en los Juegos Olímpicos, las deportistas de Cuba y Brasil se fueron a las manos cuando terminaron los Juegos. Y después se dieron más golpes todavía en los camerinos. Era una serie de problemas. Durante el juego se estaban ya ofendiendo, porque el juego cobró una intensidad enorme, no sé si lo vieron, pero enorme. Hugo estaba perdiendo y empezaron, can, 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 ganaron, perdieron 12, después pa, 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 13, y ya se estaban muy implicados. La gente de Brasil estaba metido de adentro. Terminó el juego, se empujaron en la net, etcétera. Vinieron los entrenadores y, para más error de los entrenadores, de los organizadores y de los directivos, en vez de hacer así, decir, bueno, que salga primero un equipo y sale el otro equipo después, entran todas por un mismo pasillo con un vestuario aquí y el otro ahí. Y ahí se formó la refriega. O sea que el fracaso puede tener distintas vías de desencadenar su catarsis. Y uno tiene que tener cuidado también como psicólogo. Porque, por ejemplo, la deportista esta que le dio al árbitro, que le dimos 17.000 complacencias a ese árbitro, podían sancionarla para que no jugara más. Eso fue una deportista en una gira, que era una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Era horrible aquello. Por ejemplo, un día estábamos en una ceremonia final, ¿no? Todo el mundo sentado en las mesas que íbamos a hacer la comida. Y ella había ingerido una gran cantidad de Coca-Cola. Y entonces, de tanta coca que tomó, el músculo este de acá, que es un músculo que está muy presente en los ataques, se le contracturó
Y entonces, cuando estábamos todos sentados, de pronto ella hizo así, se tiró con sí y todo para atrás. ¡Pah! Y dijo, ¡ah! Y hice así. Y esto, qué cosa. Nadie se movía. Entonces ya me levanté yo, se levantó el fisioterapeuta, no llevábamos médico en ese viaje. Y vino corriendo un entrenador polaco y cogió y la cargó, espalda con espalda, ¿no? Y la estiró, ya parece que él tenía experiencia en eso, y logramos que... Después fue el problema de la patada del árbitro, y después fue el problema que estábamos como en Nuremberg, en Alemania, y habían puesto unos cartelones así que anunciaban una cosa, ¿no? Y era una gente valiente, a pesar de todas las cosas que tenía. Y sale una pelota por ahí para atrás, y ella salió atrás de la pelota corriendo, tropezó con los carteles, y lo único que se veían los dos pies así para ahí. Hizo la gira completa, la hizo imposible. Fue tremendo eso. Son cosas que uno vive en el deporte. Yo le digo así jocosamente, pero para que vean todo lo que podemos encontrar. Todo es pero tremendo, tremendo. Es increíble las cosas que pasan. Es muy importante hablar de las emociones positivas. Ocurre, señores, que todo es muy bonito que uno esté contento y alegre y siente el triunfo y todas esas cosas. Pero las emociones siempre desgastan. Las emociones desgastan. Entonces, los deportes que por sus características no constituyen una sola acción en la competencia, sino que el individuo tiene que enfrentar varias veces, varios contrarios, varias eliminatorias, la eliminatoria, un team de juego, ¿no? Hay que proteger a los deportistas para que no hagan una explosión emocional. Por ejemplo, yo tuve que atender a un levantador de pesas de Cuba en una competencia internacional de Juegos Panamericanos. Y este individuo había perdido en dos ocasiones con un venezolano. Cuando iban a la competencia, el cubano levantaba el peso por encima del peso que levantaba el colombiano. Inmediatamente se ponía contento, daba un brinco así que parecía un chivo hasta acá arriba y decía que ya le había ganado al venezolano. O sea, el venezolano sacaba la cuenta, decía, ponme tantos kilos ahí, se lo ponía y le ganaba al cubano, ¿no? Me llaman a mí la gente de pesa por problemas que habían, incluso en la competencia con otro pesista, era otro caso. Y me piden que yo ayude a esta persona. Bueno, entonces yo hice así, no nos conocíamos bien. Y bueno, mira, yo soy psicólogo, yo lo único que voy a hacer es acompañarte. El día de la competencia hice lo que se llama una preparación directa para la competencia. ¿Qué consiste esto? Consiste que el psicólogo acompaña al deportista o el entrenador y oriente al deportista en relación a la forma en que él va a competir. O sea, fuimos a la sala de... Momento antes, fuimos a la sala de la competencia. Le enseñé, mira, las palanquetas van a estar ahí. Los árbitros van a estar ahí. El entrenador va a estar ahí. Yo voy a estar allá. Aquí se van a sentar tal gente. Estamos esperando que venga fulano y mengano de tal. El silbato va a sonar por aquí. Esto acá, quiero que lo veas todo, que lo manosees, que lo toques, que te sientas, que lo mires, que te los eche encima, todo eso, un rato ahí. O sea, después lo traje para los camerinos y digo, ahora tú vas a estar tranquilo y lo único que quiero es que pienses en que hagas lo mejor posible tu ejecución. De ahí esperamos un rato, vino el pesaje, lo pesaron, estaba bien. Por ejemplo, en esos deportes la tensión como en el boxeo es tremenda porque viene el pesaje, después viene el sorteo, después viene con quién te toca y después la pelea. Entonces son distintos momentos. Cada momento de eso tiene un estado de prearranque diferente. El individuo puede empezar muy apático y cuando ya está casi que al borde de entrar a la competencia está muy excitado. Puede empezar muy excitado y cuando está al borde está derrumbado porque ha pasado por todos esos estados. Entonces vamos a la competencia. En las conversaciones me doy cuenta de los rasgos de autosuficiencia que tenía este deportista. No, yo sí puedo. Y ya yo tenía presente, no pude. Esa era su última competencia con el venezolano porque después se retiraba. Y era medalla de oro para Cuba, tres medallas. Si ganaba, no una, tres. Entonces,
Vamos a la competencia y efectivamente el venezolano subió, él fue y cogió y levantó un peso mayor. Ya el entrenador me dijo, mira cómo lo levantó. Yo le digo, bueno, ahora es el momento. Ve corriendo para allá y dile cualquier barbaridad. Si quiere le menciona a la madre, le menciona al padre, lo que tú quieras. Pero díselo, porque yo lo que no quiero es que se emocione. Entonces fue, aquel estaba con la cara, ya voy, voy a brincar. Y yo, aguanta, si tú no le has ganado a nadie, tú eres un estúpido. Tú no le vas a ganar a nadie. El tipo salió bravo. Se encolorizó, yo me acuerdo de haberlo visto. Bueno, lo metimos para allá, no, espérate, vamos. Deja que cojan todas las pesas que quieran. Había hasta un chamán colombiano ahí en las pesas. Cuando la gente iba a cargar pesas, se ponía a rezar. Y cogía un muñequito y le pegaba una aguja para que le doliera por un lado, vaya, de todo, para que vean la tensión que genera una competencia. Yo estaba loco, este está quemado, está trastornado completamente. Entonces, entra el muchacho, dio los pesos, ta, 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 hizo así, pum, va, cargó y ganó. Todo consistió en que esa energía no podía salir de él a través de la expresión emocional. O sea, sirve esto de acontecimiento, ¿no? De que ahora estamos eliminándonos y ya me pasaba con las corredoras de 100 metros. Las corredoras de 100 metros de Cuba, muchos años atrás cuando trabajaba con ellas, iban a una eliminatoria y venían con ventas. ¡Ah! ¡Le pasamos por el lado! ¡Americana! ¡Ya no nos va a ganar! Yo le digo, cuidado. Aquí pasa esto y esto y esto y esto. Efectivamente. En el final, la americana le pasaba por arriba. Este problema de emocionarse se relaciona mucho con los individuos autosuficientes y prepotentes que piensan que ya se comieron al gato mucho antes de que llegue el momento de digerirlo y pierden en la competencia. Entonces, la protección de la emoción es muy importante. Es importante hasta para nosotros mismos. Si tenemos un trabajo muy complicado, yo trabajo muchas horas y estoy fresquito y salgo suavemente. Ayer, por ejemplo, con gente que me acompañaba, los vi muy cansados. Después yo seguí, la noche lo que metí fue grande. Y el secreto está en no emocionarme. Tratar de evitar las emociones. Tomar las cosas como vienen y tratar de estar lo más tranquilo posible, ¿no? O sea, eso hay que enseñárselo al deportista. Equipos contrarios con muy buen, bajo nivel de habilidad, le ganan a equipos muy bien preparados. Empiezan a jugar sucio. O sea, le dan un golpe. ¡Ah! Un equipo de hockey. Está el nombre de hockey. Se fue. No lo veo. Equipo de hockey, ¿no? Y con el palo ese de hockey, cuando no está mirando el árbitro, le hacen ¡guau! Y entonces la gente, lo primero que hace es reaccionar. No se olvidan que tienen mejor técnica para pasar a ser agresivo con el contrario, y pierde. O sea, más le duele que le hagas gol. No le dé. Déjalo. El problema es hacer gol. Ajá, en el waterpolo, en todas partes. Entonces, la emoción ahí, hay que, yo le ponía el caso a ellos, le ponía a ellos el siguiente símil, ¿no? Digo, le falta a ustedes recursos y valores todavía. Permítanme decirle que Túpac Camaro, cuando le arrancaron la lengua, se echó hacia adelante para que el borbotón de sangre no le manchara el traje. O sea que en esa situación todavía mantuvo sus normas, ¿no? Ustedes tienen que hacer lo mismo. Si te dan con un palo, aguanta. Haz lo que tienes que hacer y no lo que la gente está buscando que tú lo hagas. Pues uno tiene que tener muchos cuentos para hablar con los cuentos, las historias, ayuda mucho para que ellos nos entiendan. Ok. Sí, aquí tengo otro. Sí, le quería comentar casualmente sobre hockey. Sí. El tema este que usted trataba, de cómo desgastan las emociones, ¿no? Ahora, el caso que yo he tratado la semana pasada, sí. Lo que ocurrió ahí
Ahora voy a contarlo brevemente. Fue un caso de emociones que no tienen que ver estrictamente con el ejercicio del deporte. Claro. Ocurrió que un equipo de hockey, su preparador físico, con el cual las chicas tienen una excelentísima relación, les comunica, un día jueves, por ejemplo, que va a dejar de seguir atendiéndolas por otro compromiso que tiene. Este equipo jugaba el sábado, va invicto, peleando la punta del campeonato nacional argentino. Y le toca jugar con un equipo que iba anteúltimo. El desgaste emotivo de estas chicas frente a la comunicación de este entrenador fue extraordinario. Muchísimas lloraron. Bueno, el entrenamiento de ese día duró hasta la 1 de la mañana, en la cual lo único que se hizo, yo no estaba presente en ese momento, fue hablar con el entrenador, etcétera, etcétera. El jueves es el último día de entrenamiento, por lo cual yo solamente pude tomar contacto con el equipo momentos antes de la competencia, el mismo día sábado. Cuando a mí me comentan telefónicamente esta situación, le digo al entrenador que a pesar de que jugábamos con prácticamente el anteúltimo, era muy factible que el equipo tuviera una performance muy baja, que tuviera muchísimo cuidado y que viéramos de qué manera antes del partido podía volver a estimularse esta situación por el desgaste emocional vivido el día jueves. Bueno, no se pudo revertir la situación. El equipo perdió. Y perdió con una actuación que, salvo 3 o 4 jugadoras de mayor experiencia, las jugadoras más jóvenes, fue catastrófico a su performance, ¿no? Es decir, traía este ejemplo para mostrar que no solo la emoción que el mismo deporte genera, sino cualquier emoción que el deportista vive en su vida, aún ajena al acontecimiento deportivo, ¿no? Cualquier evento que venga, ¿ya? Trae por consecuencia que sencillamente se desgasta el sujeto. Las emociones son carísimas. Yo he tenido que madurar, como todos nosotros, ¿no?, a través de la vida. Entonces llegué a un punto que me convertí en un individuo muy tranquilo. Tenía un tren de trabajo tremendo y yo siempre salía a flote. Y me daba cuenta que cuando me emocionaba, por cualquier razón, lo mismo si me ponía colérico, que deprimido, que alegre, ya ese día se me destruía la capacidad de trabajo. Entonces tenía que estar luchando por no tomar las cosas a pecho. Y porque los momentos... Entonces, positivo, deleitarme levemente con ellos, porque me va tumbando, me derrumba. Yo trabajo muchas horas. Yo trabajo como jefe de departamento. En la parte burocrática ocupo una parte del día. Y cuando ya todo el mundo cierra, vuelvo a abrir yo entonces otra vez a estudiar, a preparar artículos, a trazar investigaciones. No tenemos, por desgracia, todos los medios. O sea, tenía una computadora en la casa, ya no la tengo en la casa. Entonces tengo que ir a otro lugar, desplazarme para buscar la computadora. Entonces en los desplazamientos, en todas las cosas que hace, tienes que generar una cantidad de trabajo enorme. Si encima de eso me emociono, estoy liquidado. Y ya cuando uno aprende a no emocionarse, a mantener el control, todavía repercute más. O sea que los individuos que son, ¿cómo se llama esto?, que tienen como rasgo tener una evaluación de amenaza a todo lo que los rodea. Entonces tienen como la energía para estar siempre en eso. Y los individuos que son más tranquilos, o sea, que no tienen ese rasgo de personalidad, cuando se emocionan, tienen reacciones de ansiedad y emocionales más intensas que los que siempre están metidos dentro del saco de la neurosis. Incluso esto pasa con deportistas. O sea, tú tienes deportistas que tienen valores muy bajos en la prueba de Spitzberger, en lo que es ansiedad rajo. Y van un día a una competencia, y entonces ansiedad, estado, está por el techo, no la saben manejar. Tienen una repercusión tremenda. Es para que se den cuenta lo complejo que es el problema. Y en ocasiones tenemos un deportista con rajo de ansiedad elevado, y va a una competencia y hace un manejo de una situación que es difícil, porque es que siempre está... Esa persona de la tendencia amenazante siempre está creando problemas. O sea, que no es emotivo, debemos de cuidarlo tanto como el que es un individuo muy emotivo para la competencia, porque las emociones desgastan físicamente.
desgastan enormemente, tanto positiva como negativa. No hay alternativa. Las negativas quizá tienen periodos de duración más largos. Las reacciones emocionales, ustedes saben que tienen un tiempo de duración, igual que los estados. Pero ellas se van a extender mucho más allá que el acontecimiento que hizo propicio que apareciera. Cuando te pones contento 24, 48 horas. Cuando te pones deprimido, te puedes meter 36 horas deprimido. Por un evento, por una reacción de tipo situacional, ¿no? Entonces, duran y desgastan. Desgastan en cuanto al valor energético de lo que ellos van a realizar. Entonces, tenemos que hemos terminado esta parte acá que estábamos analizando. Vamos a ver otros problemas. ¿Qué ocurre? Que los psicólogos dentro del deporte encuentran una población con ciertas características que son diferentes que la que uno encuentra en el tratamiento de enfermedades patológicas, ¿no? O sea, se encuentra una población sana, fundamentalmente sana. No son individuos que tengan grandes trastornos psicopatológicos. No quiere decir que un deportista no haga una psicosis, ¿no? Hemos tenido, pero es un caso aislado. Una vez un machista hizo una esquizofrenia paranoide violentísima. ¿Oyeron? Y salió, de los que yo recuerdo. Después creo que hubo alguien así como un judoka. Y le estoy hablando casi de 20 años. En deportistas cubanos, nunca ha existido un suicidio, nunca ha existido un asesino. O sea que son gente muy sana. Pero esta gente muy sana van a una competencia previa, hacen un estado emocional que parece que es una reacción de ansiedad o de angustia. Terminan la competencia, volvemos a lo de los factores emocionales, situacionales, y ya está el individuo totalmente bien. Entonces, una tarea importante es reforzar las habilidades que ellos tienen para enfrentar las coyunturas de la competencia, de los entrenamientos de alta duración en intensidad y carga, de ejercicios peligrosos. Los deportistas mismos crean sistemas mediante su sentido común para aliviar su estado emocional. O sea, hay uno que tiene una latica con una pomadita, llega siempre al lugar de entrenamiento y empieza a echarse la pomadita. Hay otro que trae una bolsa viejísima. No, esto desde que yo empecé me acompaña en todas las competencias, pues, de la bolsa que me da suerte a mí. Hay otro que es un amuleto. Hay otro que tienen chamanes. Hay otro que tienen creencias. Un crucifijo, lo que sea. Ellos tienen de forma empírica algunas condiciones para poder enfrentar las situaciones de tensión. Cosa esta que en ocasiones es conveniente que el psicólogo sepa cuáles son. Porque puede reforzar la propia acción del problema. Puede hacer una sugestión que refuerce la potencia de este vínculo. El caso es que todo demuestra que el problema está en las habilidades que tiene el individuo. Entonces eso nos lleva en psicología del deporte a un tipo de intervención que no tiene un carácter clínico, sino que tiene una intencionalidad en el sentido de la preparación del individuo, de las habilidades. ¿Sabe que muchas veces cuando nosotros enfrentamos a una persona que tiene trastorno psicopatológico, lo que hacemos es, como psicoterapeuta, readaptarla? Después empezaron otras corrientes que decían, no vamos a readaptarlo, vamos a darle medios para que él sea el que se prepare y enfrente la situación. Quizás un poco más humanamente está la libertad, ¿no? De que él logre por sus medios la adaptación a los problemas o tenga las habilidades para adaptarse al problema. Entonces todo esto fue creando lo que se llama un sistema de preparación mental. O sea, la preparación mental del deportista no está encaminada a la solución de un problema clínico, sino al desarrollo de habilidades para establecer un estado de rendimiento. Déjame ponerle todo lo que tiene que ver con esto.
con mucho papel. Y después Claudio y Lando. Entonces se hace una definición, ¿no? De lo que va a ser el entrenamiento psicológico, o sea, el concepto de entrenamiento psicológico, pudiéramos decir preparación mental, proceso de desarrollo de habilidades. Como todo entrenamiento va al perfeccionamiento. Y como perfeccionamiento debemos de considerar lo que yo le estaba planteando ahorita, ¿no? ¿Qué habilidades tiene ya el deportista para ir enfrentando estos problemas? Es la base sobre la que hay que moverse. Como decía, no tiene una intencionalidad clínica y el lugar de este tipo de entrenamiento es en el propio proceso de entrenamiento deportivo. No podemos pensar hacer el entrenamiento psicológico, como van a ver ahora, dentro de un gabinete. O sea que hay que ir ahí, ver las condiciones, etc. Persigue un grupo de objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, aquí lo podemos ver un poco en resumen, ¿no? Objetivos. Mejorar los procesos evaluativos. ¿Qué decía yo con esto de mejorar los procesos evaluativos? Ustedes recuerdan que al inicio yo le planteaba cómo las emociones dependen de una valoración cognitiva que el individuo hace de la situación y que esta está también mediada por las motivaciones del sujeto. Bueno, el entrenamiento psicológico nos va a dar recursos para que nuestros procesos evaluativos sean más realistas. Organizar los recursos y mejorar el grado de eficacia y adquirir recursos nuevos en las situaciones de estrés, de competencia, entrenamiento, preparación, etc. Esta parte de la psicología del deporte hoy se está generalizando mucho a otras áreas de actividad. Y entonces a nosotros viene, por ejemplo, un equipo de bomberos en Cuba. Dice, oye, queremos que ustedes nos hagan la preparación psicológica de los bomberos. Por ejemplo, los bomberos pueden encontrarse con cosas imprevistas que no esperaban. Van a apagar el fuego en un lugar y está echando agua y entra el bombero y a lo mejor se encuentra un individuo todo tostadito, quemadito. Eso, ¿qué hago? Lo cargo, lo quito, lo pongo. Es como humano todo, como actual. A médicos internistas, o sea, médicos que trabajan con casos problemas, a todo el personal médico, que tiene que ver con enfermedades terminales, todos padecen estados de estrés catastrófico. A gerentes de empresas que tienen que tomar decisiones trascendentes, a todas las personas que trabajan con un gran volumen de información y tienen déficit de tiempo. O sea, tienen que procesar información rápidamente para dar sugerencias o consejos y tomar decisiones y no hay tiempo. Esa gente también padece de estrés ilimitado. A los abogados, yo me quedé asombrado en una conferencia que doy en el Palacio de Justicia en Perú. No podía percibir de que la profesión de abogado era una profesión tan con tantos problemas y con tantos conflictos. De entrada, el abogado va a la carrera con la idea de hacer justicia y después se encuentra que durante toda su propia vida, todos los problemas que hay es que no se hace justicia. Que le queda por lo menos un rasgo moral, ese está en conflicto permanente hasta el día que le den la jubilación. Me encontré que los abogados en el índice, después averigüé, ¿no? Después cogí bibliografía, ¡pum! En Estados Unidos, carrera con problemas, abogado, el mayor índice de divorcio, el mayor índice de suicidio. El estrés es violento. Esa gente necesita también preparación psicológica, entrenamiento psicológico. Son personas aparentemente normales,
pero tienen que manejar constantemente situaciones de estrés, igual que los deportistas, tienen retos elevados. Veamos un poquito más ampliamente los objetivos del entrenamiento psicológico, analizándolo desde el punto de vista de las técnicas de intervención que vamos a utilizar, de las cuales hablaremos alguna vez. Por ejemplo, en el caso de los deportistas, bueno, incrementar los rendimientos sin casarnos con la medalla. Bueno, podemos mejorar sus resultados en entrenamiento, su nivel de ejecución, etc. La regulación del estado emocional, el desarrollo de la autoestima, erradicar problemas personales, disposición a entrenar, aumentar la eficacia, acrecentar uso, motivación y persistencia. Algunos se mezclan unos con otros, se superponen, pero bueno, esta lámina abre el abanico para nosotros poder ver estas cosas. El entrenamiento psicológico puede estar dirigido, por ejemplo, a cambiar el clima de un equipo y no el control emocional, sino un equipo donde todo el mundo se lleva mal y no han podido identificar bien sus objetivos. Se puede hacer un entrenamiento psicológico por técnicas grupales y de esa forma se logran mejores resultados. ¿Qué ocurre? Que todo está lleno de problemas metodológicos. La metodología, yo decía que era la ciencia de los métodos. ¿Cuáles son los problemas metodológicos a los cuales yo me refiero? Bueno, estos problemas están en la propia bibliografía. Hay quien te dice, todo se resuelve mediante la relajación. Y son los grandes relajadores. Otro dice, no, todo se resuelve mediante la sugestión y los automandatos. Todo se resuelve mediante el establecimiento de metas. Y aquí aparece entonces una discusión. Por ejemplo, le voy a enseñar de las técnicas más empleadas en los programas de entrenamiento psicológico por un amigo mío catalán que se llama Palmi. Y él dice, entrar en estos problemas. No sé, creo que esto no hace falta verlo ahora. Por ejemplo, él dice que el 90% es la relajación, lo otro la visualización. Quiero llevarlo a una comprensión de que esto es un sistema. A la larga van a ver que es un sistema. No podemos casarnos con técnicas, sino que tenemos que ver una serie de factores. La técnica, el deportista, el propio psicólogo. Eso es lo que él plantea. Después viene otro grupo. Un trabajo que pude leer en una revista. Y entonces este individuo entrevistó a un grupo de psicólogos y encontró, por ejemplo, con Harris, la del libro ese, Psicología del Deporte, que murió de cáncer hace un tiempo. Ellos colocaban las técnicas de acuerdo con la importancia que le acreditaban a la técnica en el desarrollo de habilidades para el manejo del estrés en los deportistas, ¿no? Y ella decía relajación. Mitchell dice que visualización. Ryder, que es un psicólogo sueco, dice que el entrenamiento modelo. Swing, que es un norteamericano, vuelve con la relajación. Cada uno da más o menos un lugar diferente, ¿no? Yo diría que depende de la forma que él la aplica y la técnica que mejor la acomoda y el grado de experiencia que tiene con una técnica. Yo mismo hice así, le pregunté a 7 psicólogos y me dijeron la visualización. La terapia racional, que tiene que ver con poder de persuasión de uno ante los problemas, porque como es una población sana, de verdad a veces uno coge un deportista, lo sienta ahí y le dice, mira, yo creo que tu problema es este. Y si tú cambiaras eso, tus resultados serían los mejores. Y se acabó, es un ser humano normalito. No está, no hay ganancia secundaria, no hay resistencia, no hay ningún tipo de problema como para que no lo entienda uno. Y nadie se lo había dicho de una forma correcta. Entonces uno se lo dice y resuelve el problema. Entonces el entrenamiento de metas junto con la relajación y las técnicas de respiración fue lo que yo encontré en los psicólogos mismos. Entonces cada cual polemiza sobre este problema, qué cosa es, cuál es, cómo es,
Todavía creo que queda una por aquí. Por ejemplo, ellos, este es otro grupito, ¿no ves? Plantean otras cosas. Nader, Loeb, Martin, Bacon, algunos autores que ustedes conocen, plantean distintos sistemas de intervención para el entrenamiento psicológico. Estuve analizando estos problemas. Y a mi modo de ver, como les he señalado, hay tres factores. Uno de ellos es el tipo de técnica que vamos a emplear. Otro es la personalidad del psicólogo. Y otro es las características del atleta. El tipo de técnica, podemos darle un 10, un 20, un 25% de importancia a la técnica. Yo le digo a veces a los psicólogos, usted llama al deportista y le dice, miren, para que se te quite toda esa ansiedad que tú tienes en el entrenamiento, vas a poner una palangana con agua, te quita los zapatos, te echa agua en los pies, te lo seca y sale caminando, se te va a quitar y pasa. Pasa. Increíble, pero pasa. Entonces la técnica es un 25%, un 10%. Ahora, la personalidad del psicólogo. ¿Qué factores personales debe tener el psicólogo? A, lo hemos hablado, salud mental. B, poder de persuasión. Hablamos de empatía, autenticidad y calor humano, que era lo que me señalaba ayer alguien que estaba sentado del lado allá cuando hablábamos de la técnica del encuadre, que dijo, sí, pero si uno no participa, si no brinda afecto, si no llega, no hay posibilidades de que las cosas marchen. Las características del atleta. Su grado de educación. Cuando hablamos de educación, hablamos del estilo de vida, de los principios por los cuales el individuo actúa, su subcultura. El grado de responsabilidad personal y social que tiene en relación con el equipo. La capacidad para formar relaciones interpersonales y la motivación para cambiar. Pero nosotros no hacemos nada, como la psicóloga que hablamos ayer, ¿no? De que logré que los deportistas se acostaran, hicieran relajación. Bueno, si ellos no quieren hacerlo, si ellos se sienten bien con eso. Yo tengo un amigo mío que es, ¿cómo se llama? Especialista en cirugía estética, ¿no? Nos conocimos, tenía así la consulta. Decía, claro, imagínate, tienes que estar bien, todo el mundo que es feo quiere cambiar. Se dice, no, ni piense eso. Aquí la gente viene, a veces vienen las mujeres bonitas para hacerse más bonitas, y las que son feas no vienen, porque es que uno se identifica con uno mismo. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer por cambiarlo? Pues eso pasa lo mismo. Deportista sí que quiere ser campeón olímpico, pero no quiere modificar sus innumerables defectos personales o su forma desorganizada de actuar en las condiciones de competencia. Entonces, tampoco podemos, ningún neurótico, ni ninguna persona con trastornos de personalidad que van a los gabinetes, van a la fuerza. Los únicos que van a la fuerza son los loquitos. Y para eso estamos muy limitados nosotros en poder atender a un psicótico, ¿no? Porque le hacen, familia le hace un cuento y le dice, no, el grupo que te persigue dice que hemos analizado que donde único te puedes esconder es aquí en tal gabinete, y van, y el tipo va a pagar, y allá va. Pero el problema del concepto de libertad y de aceptación del psicólogo es básico. Y la fuerza con que contamos es el deseo hacia el perfeccionamiento. O sea, hay deportistas que sueñan con la excelencia y te dicen, oye, mira, yo tengo problema con el saque. Porque cuando vengo a sacar y no puedo poner bien la pelota, entonces se me va contra la ley. Y hay otros momentos que me siento tan nervioso con un árbitro que me está pitando desesperadamente, que entonces la pelota la saco fuera del terreno. Ah, ¿tú quieres que yo te ayude en eso? Perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo te voy a tratar de ayudar. Y entonces ahí empieza un proceso
de colaboración. Y ese mismo deportista es el que le dice después al otro que tiene problemas en el recibo, ve a verlo. Y le dice entonces al otro que tiene un conflicto, una pasadora, que tiene conflicto con las atacadoras, no me entienden, yo se lo explico. Y mira a ver qué pasa. Entonces, ya tú, cuando vienes a ver, copaste todo un equipo o tienes toda una clientela de deportistas. Si no hay deseos al cambio, es muy difícil propiciar un buen resultado. Por esto es que los pasos para aplicar una intervención, o sea, para hacer algún tipo de entrenamiento con un deportista, tiene que llevar el establecer el rapport, que ahí está mal escrito. El rapport con el deportista, o sea, tiene que haber una relación de comunicación, un acuerdo, cierto nivel de compromiso, deportista-psicólogo. Porque el entrenador puede estar muy molesto con un deportista y decirle, te voy a llevar a un psicólogo. Porque tú siempre eres un tipo que está hecho un nervio y brincando y saltando y no te concentras y tú no eres estable. Y el atleta es así. Y a veces está el problema de que el atleta depende del entrenador y sabe que si no lo saca del equipo. Entonces, ah, sí, yo voy a ir al psicólogo. Pero es de boca para afuera porque él no tiene ningún deseo de cambiar ni de ver a un psicólogo. O sea, uno tiene que ganarse esa confianza. Por eso hay que decir, informar al atleta qué puedo o no con la técnica que yo voy a utilizar. La técnica de por sí tiene que ver con las características del deportista. Por ejemplo, yo le he hablado a ustedes en la mañana cómo las técnicas no verbales resultan ser una cuña importantísima para ganar en esta dirección. Porque el deportista modifica su estado y tú no lo estás mortificando con que cuéntame la historia de tu vida y quién era tu papá y cómo se llamaba tu mamá y cuál fue tu mejor entrenador y cuál fue tu peor entrenador. Y cuando ellos ven que ya se modifican, entonces dicen, bueno, ¿y qué hago ahora? O te dicen incluso, tú sabes que yo empleé la relajación antes de la competencia y iba bien, pero cuando entré psicólogo y ya vi que pasó tal problema, entonces me volví a sentir igual que antes. ¿Qué hacer? Ah, bueno, mijo, mira, yo te estaba proporcionando todo esto. Ahora esto vamos a analizarlo más profundamente, porque no conozco las causas. Y ya entonces uno puede empezar a caminar. Las técnicas a veces también tienen que ver con las exigencias psicológicas de la propia actividad deportiva. Por ejemplo, el caso de los velocistas, que son gente lacónica, y que uno no puede emplear los métodos verbales prácticamente con ellos. Pero hay deportes que son muy rápidos. Entonces, es posible que el entrenamiento tenga que ver sobre la regulación del nivel de activación y no sobre el propio control emocional. Por tanto, hay que considerar cómo se dan estas exigencias. Es muy importante para el trabajo de ustedes una recomendación que les hago, es realizar el siguiente procedimiento. Cuando vamos a trabajar con un deportista, tenemos que lograr, perdón, que le daría a cada una de las partes, ¿no? Ya te digo que yo no te pudiera hablar exactamente cuantitativamente, pero yo lo que menos porcentaje le doy es a la técnica en sí. O sea, tú te encuentras psicólogo que tiene muy buenos resultados haciendo todo lo contrario de lo que tú haces. Dice, bueno, ¿cómo es? Lo logra. Y él mismo dice, güey, tú logras tal cosa con esto, que yo no lo logro. O sea, que la técnica no se mueve tanto. Ahora, la personalidad, también te encuentras psicólogo que no avanza en su trabajo. Que cuando yo como jefe de departamento le digo, tráeme los resultados de la prueba de fulano de tal. No, él no quiso aplicarse la prueba. Ah, está bien. Mira a ver cómo tú vas a ir resolviendo el problema, que en un momento determinado logremos que este individuo sea evaluado, porque hace falta, yo quiero tener todas las evaluaciones de todos los atletas olímpicos. Y ese mismo muchacho no logra que un atleta medallista de oro le hiciera las evaluaciones, tuve que sacarlo del estudio. Ahora, él tiene ciertas características de personalidad. Esas características de personalidad no es que sean malas,
son más afines para trabajar en ciertas modalidades deportivas. Sin embargo, él en esa modalidad deportiva, que por necesidad yo lo tengo, no encaja bien. Es un individuo así, delgadito, menudito, muy buena persona. Una gente que pierde su espacio con tal de cedértelo a ti. Un gran humanista. Y lo tengo trabajando en equipo de levantamiento de pesas. Todo el mundo es prepotente, musculoso, autosuficiente, casi avasallan al muchacho. Entonces yo tengo necesidad de pasarlo, por ejemplo, para la gimnástica. Ya lo tengo un poco de trabajando en gimnástica, pero no tengo a quién poner allá. Entonces se dan caso. Entonces ahí te está hablando de qué, de la personalidad del psicólogo. La estampa de uno determina muchísimo hasta el destino de las personas. Dicen que en cierta ocasión, pues privado, Stalin vio a Brezhnev. Y como Brezhnev era un hombre alto y fuerte, ¿no? Dice, lo miró y dice, me agrada. Y desde ese momento cambió el destino de Brezhnev. Llegó a ser primer ministro de la Unión Soviética, de Brezhnev, y todo. Y es un problema de estampa, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos limitaciones, ¿no? Y limitaciones personales también. Porque hay deportes que nos van a ser más agradables que otros deportes. Son los mismos problemas que tiene el psicólogo a veces en la terapia. Una mujer de las que está aquí, ¿no? De pronto aparece un paciente, otra mujer, ¿no? Y un día le confiesa, no, yo soy lesbiana. Y es psicópata también. Y entonces cuando en el tratamiento la está tratando de chantajear, no, porque si tú no me atiendes, entonces yo me voy a quejar y tú eres muy mala, y es un punto que ya el paciente te llena tanto que te sale el señor Merengue, dice que es una tira cómica que hay de esa, ¿no? Que uno dice, sí, muy bueno, y entonces por detrás sale un gigante y dice, ¡arre, que te vaya! Porque ya no puede. Entonces, hay cosas que tú no puedes, igual que a los entrenadores le pasa. Hay equipos que te cuesta más trabajo, menos afinidad o más. Está en la misma selección. Por ejemplo, tú tienes los judokas y los luchadores. Son personas que abragados. Hay gente que no le gusta que ni lo toque. Y puede haber un psicólogo que tú lo llevas ahí a ver eso y dices, coño, a mí esto no me agrada. No puedes forzar tampoco que el psicólogo vaya a esa actividad. Tiene que buscarle una actividad donde él se pueda sentir. Las necesidades lo hacen todo. Entonces, es muy importantísimo tener una evaluación inicial, si es posible, objetiva, de lo que nosotros vamos a modificar. Eso es muy importante. Por ejemplo, el entrenador de clavado te dice, para que este atleta haga la figura perfecta, siempre tiene que hacer 6 o 7 veces el ejercicio. O sea, lo tiene que repetir 6 o 7 veces. Entonces, evaluación inicial, 6 o 7 veces para hacer el ejercicio. Yo voy a hacer un entrenamiento psicológico con él para modificar su patrón mental de trabajo y ganar en el aprendizaje técnico. Entonces uno empieza a hacer ese programa mediante representación mental, visualización, video, modelado. Metes 3 o 4 meses trabajando y un día viene la prueba. El entrenador, ¿sabes una cosa? Nada más que ha tenido que repetir 2 veces para hacer la figura correcta. El entrenamiento modificó eso. Uno puede tener otros valores. Los valores pueden estar en pruebas psicométricas, ¿no? Mira, la ansiedad, el estado de ansiedad previo a una competencia de este individuo alcanza un valor de 50. Yo voy a trabajar con técnicas que van a mejorar su control emocional. Pasa un periodo de tiempo, vuelvo a aplicar la prueba, y entonces cuando aplico la prueba, tiene 25 puntos. Ha mejorado casi 50%. Digo esto porque si uno no tiene esos valores, uno puede hacer muchas cosas. Y después no hay reconocimiento, ni hay certeza de que lo que uno hizo fue lo que modificó el problema. Esta deportista cada vez que saca en el voleibol tiene
una pérdida de un 50% de los saques. Ah, está bien, estadísticamente. Perfecto. ¿Qué tú quieres? Que modifique la precisión de ella en el saque. Está bien. Ella también está en la misma línea de acción. Bueno, vamos a trabajar. Se trabaja. ¿Qué tiempo va a llevar eso? No va a llevar un tiempo. Por lo menos un año. Yo nunca le planteo que los problemas se van a resolver rápidamente. Porque uno no sabe cuándo entra, por dónde sale. Y también le digo, tengo que hacer una evaluación previa a ver si con ella podemos lograr algún resultado. Entonces, no me estoy comprometiendo así a cosas de que yo piense que de una forma omnipotente yo voy a resolver todos los problemas, porque yo no voy a resolver todos los problemas. O no está en mis manos controlarlo todo. Entonces, no podemos hacerlo de esa manera. Entonces, hago como un estudio de factibilidad, como hacen las grandes empresas. Después hago un proyecto y después acometo el plan. Busco cuáles son mis objetivos en cada una de las cosas. Me planteo cuál es la evaluación inicial de cada uno de los problemas que me han señalado. Empiezo el entrenamiento psicológico y después evalúo en relación con el éxito. Se ha tenido esto, ya tiene éxito en lo que no estaba haciendo. Por tanto, esto modifica. Esto que yo le señalo es de las cosas más importantes que podemos hacer. Porque a veces nuestro trabajo en el deporte queda de una manera global. Estamos analizando al portero. Y nuestro portero tiene un grado de eficiencia en función de la cantidad de goles que le hace. Y queremos mejorar el grado de eficiencia del portero, entonces tenemos que tener un % por lo menos. No, dime, ¿no? No es de cada 10 ataques efectivos que le hacen, le colocan 6 veces la bola adentro. O sea, 6 veces le hacen gol. Vamos a mover, vamos a trabajar con él. Y empezamos a buscar cosas, ¿no? Si es un problema emocional, si es un problema que no se anticipa a la jugada, si es un defecto técnico, si es en la forma en que se para, si es su preparación en cuanto al calentamiento, si es el calentamiento psicológico que tiene que hacer, si son las ideas que atraviesan su mente, ¿cuál es el problema? Todo eso se analiza y todo eso lleva a un sistema de entrenamiento y después todo lleva a un análisis respecto a la modificación. La modificación tiene que ser así. Por ejemplo, siguiendo el problema, el tema de la elección del método de intervención. La actitud del deportista hacia el método. Es como todo. Yo le decía ahorita que había un deportista que uno los relaja y dice, no, yo no puedo estar tranquilo. No me relaje con eso, que yo, a mí no hay que me acueste para relajarme. Hay que hacerme otra cosa, pero yo no sirvo para eso. Hay quien es refractario a hablar. Como decíamos ahorita, hay quien no quiere tocar un problema. Bueno, pues, hay que ver la actitud hacia este método. Uno le explica el método, qué puede buscar, qué puede traer y qué afinidad puede tener con eso. Los éxitos alcanzados por el propio deportista o no, respecto a un método. No, ya nosotros tuvimos un psicólogo, él me puso a hacer un ejercicio de respiración y yo mejoré mucho con eso. Ah, bueno, ¿quieres emplear el mismo ejercicio, otro ejercicio? Vamos a apoyarnos en la respiración más otro método y vamos a seguir hacia arriba. Las condiciones de ejecución, o sea, el lugar donde se va a hacer, las condiciones que hay para llevarlo a cabo, el control de la efectividad del método, que se relaciona con lo que yo le decía ahorita, la tasa, la personalidad del deportista, los objetivos que se persiguen. Si por ejemplo uno llega y te dicen, nosotros lo que queremos es clasificarnos para el Mundial del año 98. Y ahora no tenemos más competencia con un contrario hasta dentro de 7 meses. Tengo tiempo para emplear un método de larga escala, pero de alta potencia. Pero ahora uno llega y le dicen, oye, Mundial del 98, pero dentro de 15 días tenemos juego contra Bolivia en La Paz. ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay que buscar un método breve, rápido, que puede ser la persuasión, la sugestión, el choque, el disparo, no sé, cualquier cosa. Pero ya cambia, ya atesora lo que nosotros tenemos que hacer.
Y como yo decía, el complemento de un método a otro, o sea, el empleo de varios métodos, para mí ha resultado muy, muy efectivo, muy, pero muy efectivo. Miren, por ejemplo, ahora la parte está de arriba, ¿no? Lo que llamamos adquisición y entrenamiento, ¿no? Como señalábamos, debemos explicarle la técnica en sí al deportista. Si ahora nosotros queremos hacer visualización, no vamos a llevarlo ya al primer día, decirle, relájate ahí, y ahora visualiza que tú estás en el trampolín y te lanzas, ¿no? Uno coge, como le voy a explicar ahorita, y le da una conferencia al grupo de los 3, 4 o un deportista. ¿Qué cosa es la técnica de visualización? La empleamos en un grupo de cosas. Y después que la empleemos y que ya él le esté haciendo, bueno, llevamos la técnica al lugar de entrenamiento. Cuando ya él ha desarrollado esto en el lugar de entrenamiento, lo hacemos en competencias próximas a la competencia más importante. Competencia donde vamos a ir probando esta situación. Y ya finalmente, bueno, va a la competencia. Por ejemplo, yo atendí un grupo de atletas de nado sincronizado. Ya ellas conocían la técnica de visualización. Vamos a competir en un lugar y ellas se encuentran, son personas que tienen una mente muy plástica, y ellas se encuentran que el fondo de la piscina es un azul así como el que está ahí. Cuando casi siempre el fondo de la piscina de calentamiento tiene un azul muy claro. Entonces hay una deportista que cuando se tira, siente miedo de abajo. Sale y me dice, ¿sabes qué siento? Como si me fuera a salir un tiburón y me fuera a comer. Yo, no importa. Yo quiero que tú hagas una visualización. Ven para acá. La relajo, la pongo ahí. Y yo digo, bueno, ahora vas a bajar al fondo de esa piscina. Quiero que visualices todo lo que acompaña a esta piscina, pero quiero que me digas cómo es un cofre con monedas de oro que hay abajo. O sea, le cambié el sentido de terror del tiburón que estaba presente con un cofre de monedas de oro que estaba ahí. Y así voy colocando cosas, ¿no? Pero ya manejaba la técnica. Después cuando volvió a calentar, volvió al poco rato. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? No, bien, ya, se me pasó eso. Ya aquel oscuro ya era otra cosa. Era la cueva del placer y de las buenas cosas, ¿no? Las mejores cosas pasan en la oscuridad. Por eso se lo meto en la cabeza, para que lo den. No, tiene uno que tener a estar armado hasta los dientes de recursos y de experiencias propias y personales para poder influir con ellos. Más encima las muchachas de nado sincronizado, no sé si hay alguna, de gimnasia rítmica, son gente de una mente muy plástica, muy creativa. Y sale lo que menos uno se piensa. Y eso las afecta. Son gente muy sensible. En las competencias tienen unos problemas entre ellos, que de la bronca entre Cuba y Brasil en voleibol no es comparable, aun cuando no se den una galleta. Porque siempre piensan, yo soy más bonita que aquella. Y entonces me lo dicen, queja. Mira la que fea, que no se pintó bien, que no usa esto, que no usa lo otro, que el gorro, que cómo se lo pone, que el cuerpo, así, todo ese show tiene uno que, la más linda eres tú. Te voy a dar el espejo. ¿Sabes que consulté el espejo mágico y me dijo hoy por la mañana que la más linda eres tú? Entonces todo eso camina. Hay distintas formas de llevar el entrenamiento psicológico, ¿no? En su organización, ya más allá de esto. ¿Qué hemos dicho? O sea, puede ser individual o puede ser en grupo. Puede ser individual o puede ser en grupo. Es muy difícil, por ejemplo, coger un grupo de tenistas y hacer un grupo operativo con ellos. Los tenistas son personas muy competitivas, nadie va a hablar, todo el mundo. No va a saber que yo si la muñeca, que si el codo, que si la esquina, que si la ne, nadie va a querer hablar. Pero hay que elegir, cuando hacemos grupo, quién en qué grupo. Los equipos colectivos es muy bueno.
A veces hay personas que dentro de un equipo colectivo son refractarias al problema del grupo. El entrenamiento psicológico en grupo lleva su tiempo. El primer paso es el establecimiento de la confianza entre quienes participan en las cosas. Y a veces no atacar uno los problemas personales de la gente. O sea, no, yo quiero que ustedes vengan, pero no quiero para que me cuenten sus problemas. Ya yo voy a hacer un problema de por sí. O sea, ¿para qué me van a contar sus problemas? O sea, uno puede hacer un poco una experiencia de psicodrama. Se sienta todo el mundo así alrededor. Pero pensemos que estamos viendo el álbum familiar o el álbum deportivo de ustedes. Cada uno está viendo imaginariamente el álbum deportivo de ustedes. O sea, a ver, dime, ¿qué foto tú ves? No, yo vi veo la foto cuando yo me inicio en el deporte. Ah, qué interesante. Y así voy buscando la foto que a mí me convenga para el problema que vamos a tratar, ¿no? Ese. No, yo veo la foto cuando yo estaba lesionada en el hospital. Ah, hay alguno con repercusiones en las lesiones. Esa es la foto que yo puedo elegir. No están hablando de sus problemas. Bueno, ven para acá, vamos a hacer lo mismo que si tú estuvieras en el hospital. Acuéstate aquí en la cama, entonces este va a ser de tu entrenador, el otro va a ser del médico. Eso ayuda a la comunicación, al manejo de la situación. Puede ser que la sesión sea más drástica porque sea ya un problema que hay en el equipo. Como le decía, el problema este de no emplearse a fondo con un equipo contrario más débil. O el problema de que uno detecta que las deportistas guardan su potencial. O sea, pueden ganarle un equipo, pero hay miedo, hay temor, no hay deseo de hacer el mayor esfuerzo para cada caso. Hay un problema de tipo distinto. Y puede ser individual, y puede ser en grupo para, por ejemplo, la relajación, y puede ser en grupo para la visualización, porque el psicólogo no tiene mucho tiempo. Yo cuando atendía a las deportistas de nado sincronizado, eran cinco, las cinco las agotaba ahí, y ponía el protocolo de visualización y lo hacían. Y después al final llamaba a cada una, y tú qué sentiste, y tú cómo lo viste, y tú cómo estabas. Pues hay muchas técnicas, y cada cual responde de manera distinta, y una a otra se reforzaban y se hacía eso también. Es importante tener la individualización cuando uno trabaja en grupo, no perderse también. Porque uno de los efectos más grandes que tiene a veces la metodología del entrenamiento y el enfoque del entrenador es dar el mismo entrenamiento a todo el mundo. Y atrae al psicólogo y también a todo el mundo. Y las diferencias individuales son muy grandes. Hay quien tiene problemas en el recibo, pero hay que aumentarle la cantidad de recibo en 25 recibos cuando se acaba el entrenamiento, para poderle dar más habilidad. En el deporte o en otro lugar, preferentemente en el deporte, a no ser una situación muy especial que uno quiera conservar la discreción sobre lo que uno va a realizar. Y de ser posible que participe el entrenador. Es muy importante que participe el entrenador en todas estas cosas. Eso ayuda enormemente, porque se mete el entrenador en el problema. Máxime si es un entrenador que lo ayuda a uno. Y si uno es capaz de mostrarle al entrenador, de convencerlo, que el psicólogo es uno. Yo estuve una vez en Hungría, había una deportista que era histérica. Y entonces la cogieron el médico y el entrenador en la habitación donde yo dormía con el entrenador a tener una sesión de terapia con la histeria. Y eso empezó a las 10 de la noche, eran las 12 de la noche y yo permanecía callado. Entonces eran mis primeros momentos con este entrenador. Cuando ya eran como las 12, le dije, tú me permites, fulano, y tú también, ustedes son muy buenos, entonces, pero el psicólogo soy yo. Ahora ustedes me permiten hablar, si hablo. Y dije, mira, mi niña, todo tu problema es que tú eres una desvergonzada. Sí, eres una desvergonzada. Y lo que no estás haciendo es perder el tiempo y te deberías ir de aquí. Al otro mundo. Bueno, cogió la puerta, se fue, llanto, mató. El médico, acabaste, ahora sí, acabaste de destruir esto. Porque era una persona, una deportista con un nivel de rendimiento no tan elevado, dentro del equipo, fastidiando todo el día en el equipo. Sacaba bronca con un entrenador, malas palabras. Sacaba bronca con una deportista, malas palabras.
Bueno, el entrenador se quedó así porque ya él había ganado en confianza conmigo en las reuniones grupales y todo eso. Yo, no te preocupes por eso, duérmete. 8 de la mañana, formación, la primera era la estérica. Esto, el pie no se lo puede quitar de arriba. Además, antes de eso, yo fui el que hice que esto pasara. ¿Por qué? Porque las broncas eran constantes. Entonces le di una orientación al entrenador, a uno, al segundo entrenador, y le dije, cuando te diga algo, no le hagas. Se me había olvidado hacerle el cuento, la parte esta del cuento a ustedes. Al otro entrenador, cuando te diga algo, no le hagas. Al del masaje, no le hagas caso. No le hagas caso. Si te miente a la madre, mira para la pared. A la capitana. Si te trata de dar un golpe, quítate para que no te lo dé. Entonces, pasaron 4 días. Y es ella la que viene a la habitación. Yo quiero saber qué pasa conmigo, porque no encontraba con quién tener la batalla, ¿no? No la encontraba. Bueno, encontró al médico, sobre todo, con un interés tremendo de ser psicólogo. Y se metieron 2 horas con él. Después que se fueron, yo le expliqué, mira, estas son gente que tiene tendencia a no ser responsable, a no asumir su rol, a crear dificultades, a tener problemas, incluso su vida puede ser limitada. Había sido una buena deportista la ANEC. Cuando saltaba, le daba así en el pecho. Eso es lo primero que me decía el entrenador, era eso. Escucha, si cuando salta la ANEC le da por aquí. Y la ANEC le dará por aquí, pero la cabeza le da por abajo. ¿Qué tú vas a hacer con ella? Entonces, usando técnicas paradojales, de eso de llegar, tú nunca vas a ser una buena deportista. La tuvo un tiempo así. Hasta que ya tuvo un choque definitivo con un directivo. Y el tipo dijo, sáquenla. Porque era así, problema tras problema. Y ellos creen, cuando ven un físico, piensan que todo está ahí. No sabe lo caro que cuesta un deportista que no tenga la consistencia mental requerida. Porque cuestan caro. O sea, tú inviertes viaje, preparación de plan, discusión, vestuario, comida, fisioterapia, médico, psicólogo, y al final el rendimiento no va. El rendimiento está en aquellos deportistas que se sienten responsables en las acciones que realizan. Tienen un grado de compromiso con el equipo y luchan por ser excelentes y eficientes. Esos son deportistas que clave. Y si dentro de eso existe el fervor patriótico, más todavía. O sea, que luchan por representar a su país y cuando el himno sale lloran. Con esa gente no hay problema. Esa gente van a llegar. Quizás no sean los superdotados, pero ellos van a lograr ser unos dotados. Entonces, bueno, eso es la organización en el deporte y en otro lugar, etc. Ahora creo que vamos a hacer lo de... Sí, vamos a parar. Fin. Entonces, vamos a tratar de ser lo más productivo posible en el tiempo que nos queda. Miren, ya vamos a hablar de algunas técnicas de intervención psicológica, ¿no? Quería referirme, por ejemplo, al problema de la respiración que tanto había hablado Mariela. En una oportunidad fui en calidad de espectador, porque iba a ver un amigo mío, médico venezolano, a ver un campeonato de pelota vasca. Entonces resultó muy interesante para mí ver que jugaba un venezolano, jugaba un cubano. Durante el juego, el venezolano fue poniendo el marcador a favor de él. Y el cubano hacía resistencia, ¿no? En un punto, me percato mediante la observación de que el deportista venezolano está como abatido, fatigado, había estado luchando tenazmente en eso. Y lo siento como que se va descargando de energía, ¿no? Y entonces el cubano empezó a atacar, 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 y le gana el partido. Pensé en ese instante, si este deportista venezolano hubiera tenido conocimiento de las técnicas de respiración, quizás incluso hasta dentro del propio partido, se hubiera podido recuperar. O sea, la tensión de juego, la concentración en el partido, el esfuerzo que estaba realizando, en ocasiones lo llevaba a hacer movimientos sin respirar, en apnea. Todo eso lo fue gastando sus reservas, ¿no? Después en la práctica veía corredoras, llegaban a la pista de la carrera,
de 400 metros y tenían una respiración así entrecortada. En los primeros momentos era hasta muy difícil parar esa respiración entrecortada. Pero cuando les enseñamos a que aprendieran a emplear toda la capacidad pulmonar, retener el aire y volarlo un poco más suavemente, empezaron a notar de que los resultados eran mejores. Después pude analizar en un centro de estudios que hay en mi país sobre la cultura asiática, cómo algunas personas, mediante la respiración, obtenían una gran cantidad de energía, o sea, se energetizaban. Yo mismo empecé a hacer los ejercicios, poco, no incrédulamente, pero bueno, voy a hacerlo. Y pude también observar de que cuando tenía que hacer un esfuerzo físico, el esfuerzo resultaba un poco más fácil. Empecé a introducirme mucho más en la cosa de las técnicas de respiración y a capacitar a los deportistas, a los psicólogos, en que emplearan estas técnicas. Ustedes vieron ahí cuando yo decía las técnicas más empleadas, la última que ponían era la respiración, pero la ponían. Entonces empezamos a emplearlo en distintas tareas. Hubo un psicólogo que empleó la respiración para optimizar algunas variables de rendimiento de los deportistas. Vimos un sistema que era de Benson. Vimos un tipo de respiración que era de un autor que se llamaba Mitchell. Y él la estaba empleando. Después aprendí algunos ejercicios respiratorios para cuando uno está un poco emocionado, excitado, y para cuando uno no está lo suficientemente activado. Todas estas cosas siempre yo después las llevo, las traslado a mi propia existencia, ¿no? Incluso un día estaba hablando con un familiar mío sobre una temática compleja de conflictos en el orden laboral. Y no sé por qué ese día cuando hablé todo eso, de pronto veo que en un ojo tengo como un rayo así de luz. Miraba, no sé si eso le ha ocurrido a ustedes, que se hace como un reflejo así de luz. No es más que la presión ocular que subió como respuesta a una reacción emocional que era lo que yo le estaba hablando a él, de dificultades que habíamos tenido nosotros en la historia como psicólogos, problemas que no vienen ahora al detalle, pero me afectó ese día, estaba en condiciones. Inmediatamente me puse a hacer la respiración y al rato desaparece el problema este del rayo. Me pongo medio afónico, de pronto, no tenía por qué ponerme afónico, era la energía negativa que toda esa emoción había ido trasladando. Continúo, se me quita la poca de ronquera que tenía y ya, se me pasó eso. Y una vez más vi que sí, que efectivamente las técnicas son efectivas. Con esa misma fe es con la que hay que enseñarla, ¿no? Pude ver con muy complacido que quizás el cubano que más amor tenemos en el campo intelectual, moral y en los principios, que es José Martí, en un escrito que él hace un día, dice, los nervios están ávidos de oxígeno. Y cuando uno se lo da, se llenan de placer y alegría. Se habla. Este hombre tuvo una gran visión. No llegó a conocer la música modulada. Y hablaba ya de la música. Habló muchas cosas. Hay otro intelectual cubano muy renombrado que lo define en una frase donde dice, Martí siempre fue el misterio que nos acompaña. Debido a que no era fácil explicarse las cosas que él llegaba a decir, ¿no? Entonces, todo indica que la respiración tiene una importancia primordial. ¿Qué técnica nosotros empleamos? ¿Y dónde podemos emplearla? Por ejemplo, las reacciones emocionales antes de las competencias. El individuo está sobreexcitado. Él se puede sentar. Comienza a respirar. Lo ponemos a contar, digamos que cuenta 1, 2, 3, 4 mientras respira.
sostiene el aire dentro. Vuelve a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quizás. Y entonces el doble del tiempo en que respiró debe expirar el aire. Es un ejercicio sencillo cuyo objetivo es relajar a una persona que está sufriendo una tensión psicosomática o incluso una vivencia emocional negativa. Entonces, empleamos ese sistema. Podemos tomarle el pulso al deportista. Ya en todo el sistema que tenemos de control antes de la competencia. Y podemos tomárselo después que haya hecho este ejercicio durante 3, 4, 5 minutos. Siempre se indica que en un momento en que se está haciendo este ejercicio es posible que el deportista tenga necesidad de volver a su ritmo normal. Lo dejamos. Dejamos que vuelva a su ritmo normal. Siempre es conveniente, como toda técnica, haberla enseñado antes, fuera de la actividad deportiva. Yo incluso le explico a ellos, no sé, ustedes han tenido mucha experiencia de dolores. No sé si te has dado cuenta que cuando te has lesionado o has recibido un golpe, lo primero que tú dejas es respirar. Si uno recibe un golpe así, pa, una mano que se te atraviesa en una puerta y cosas así, y tranca la respiración. Si quieres aliviarte rápido, respira. Te alivia rápido. Son ejemplos que le voy poniendo de situación. Hablé del deportista que se va a bajar el nivel de excitación. A veces hay deportistas que están apáticos, cansados, y un poco fatigados, ¿no? Entonces, la técnica se invierte. El deportista toma el aire, sube inmediatamente que tomó el aire, volvió a expirar el aire y cuando se queda abajo vacío, entonces es cuando toma el tiempo. Pasa el tiempo, vuelve a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vuelve a tomar el aire otra vez. Recuerden que siempre el aire que se expulsa debe expulsarse el doble del tiempo, en que tomamos el aire. Son dos técnicas muy sencillas que nos sirven para poder trabajar en este sentido. Como decían los que están aquí presentes, algunos de los que están aquí presentes, para relajarse es importante primero conocer estos ejercicios respiratorios. Otro aspecto que siempre hay que mencionar cuando se hace un ejercicio respiratorio es que la nariz no puede sonar. Hay que hacerlo lo suficientemente natural posible. No va a ser que uno le diga, no, toma el aire, y el tipo va, no. Tomar el aire, que no se sienta prácticamente el aire. Les podemos hacer un ejercicio muy interesante, que van a ver ustedes. Entonces, como tiene un efecto tan grande sobre el sistema nervioso, casi que se pone como las cosas que se hace primero, ¿no? Vamos a hacer entrenamiento autónomo, el entrenamiento de relajación progresiva de Jacobson, también se hace tomando el aire. Se llena el aire y bota el aire. Hay deportes que se hacen en condiciones anaeróbicas, o sea, el individuo no respira. Se emplean las reservas de oxígeno que tiene el individuo internamente. Entonces, mediante un ejercicio nosotros podemos saturar al individuo de oxígeno antes de que vaya a hacer la actividad. Un corredor va a correr los 100 metros, un nadador, un clavadista, cualquier acción donde, por la rapidez con que va a actuar un pesista, ¿no? Entonces el ejercicio de Mitchell explica, se llama respiración completa, que los pulmones son cuerpos esponjosos. Se trata de llegar a, como objetivo, llegar a llenar estos cuerpos esponjosos al máximo. Esto depende de la estructura de nuestro propio organismo. Entonces el individuo comienza a respirar levantando los hombros. Al levantar los hombros, estira los pulmones que están adentro. Y segundo paso, que es un problema que existe en Occidente, que no existe en Asia, es zafar el diafragma. O sea, el hombre occidental, por evitar
el fenómeno de la barriga y todo ese cerebro, pues contrae mucho la respiración, nunca. Siempre está respirando a la mitad de la capacidad de los pulmones, ¿no? Entonces, ustedes han visto los pajaritos, ¿no? Los pajaritos tienen como una barriga así. Se trata de colocar al individuo en una postura que estirado los hombros y botar la barriga pueda llenar al máximo los pulmones. Vuelve el mismo fenómeno. Respira y tratar de botar el aire lo más lentamente posible. Lo más lentamente posible. Ese ejercicio sirve cuando se va a hacer una actividad, por ejemplo, un gimnasta, actividades de corta duración, donde prácticamente no se respira. Se puede emplear ese ejercicio. No saturarlo con el ejercicio, sino hacer 3 o 4 respiraciones antes, pasar a hacer calentamiento, ya eso está internamente en el individuo. O sea que son algunas de las cosas que se pueden hacer. Velar. Un deportista que está compitiendo, velar cómo está respirando. Porque las acciones van terminando con sus reservas energéticas, como era el caso del individuo que jugaba la pelota vasca. Como a veces veo tenista, ¿no? Y siempre hay momentos para uno poder respirar mejor. Porque llegó un momento que pasó la pelota, vaya, viene el saque, bueno, tiene que caminar de donde estaba para prepararse el lugar donde se va a realizar el saque. Bueno, ahí él puede. No, que la respiración entrecortada no le da chance para estar permanentemente preparándose para esto. Son algunas de las aplicaciones. Hay otras técnicas, hay técnicas fraccionadas de respiración. O sea, el individuo empieza a respirar primero un pedazo, después el otro y después el otro. Hasta que lo logra totalmente. Yo no voy a explicarlas todas porque si no, no puedo seguir avanzando. Pueden tomar libros que hablen de esto. De las más importantes son estas. Por ejemplo, hay otra técnica que está muy ligada a los problemas de la cultura asiática, que la usan mucho los yogas y que tiene que ver con el equilibrio de la energía interna del sujeto. Y es que 2 veces al día, durante 10 o 15 minutos, el sujeto respira de forma alternada. Se pone la yema del dedo aquí, toma el aire por aquí, después de llenarse de aire, cierra aquí, bota el aire por aquí, vuelve a tomar el aire por el mismo lugar, vuelve a cerrar aquí, vuelve a botar el aire por el mismo lugar. Fíjense, si ustedes lo pueden notar, de que no siempre las 2 ventanas de la nariz tienen la misma corriente de aire. O sea que durante el día hay una alternación entre una ventana y la otra. Hay momentos que uno respira mejor por un lado que por el otro. Toda esta cosa de los yogas fueron personas que, a diferencia de los orientales, que tenemos un saber de poder, o sea, cuando tenemos una dificultad, vamos a tratar de resolverla. O sea, tenemos un tirano, hacemos una revuelta para matarlo. Viene un diluvio y hacemos un puente para evitarlo. Se enferma la gente y tratamos de salvar a la gente de las enfermedades. Bueno, los asiáticos tenían otra estrategia en la solución de problemas. Viene un tirano y se sentaban. Ya se morirá. Eso los llevaba a ellos aquí, al autoanálisis, a ir hacia adentro. Entonces, fueron unos individuos que tenían más amplificado que los propios atletas lo que ocurría dentro de su propio cuerpo. Y yo, por ejemplo, nunca me había notado de que yo respiraba mejor por una ventana que por la otra, hasta que no me lo dijeron ellos. Mira, pasa esto. Y por eso es que usamos esta respiración alterna, porque cuando usted se siente mal, está estresado, está fatigado, está tenso, eso está alterado. Entonces, con esto logramos recombinar las cosas. A veces se ha aplicado y con una persona en un mes empieza a sentirse más energizada en las cosas que hace que en lo que venía ocurriendo con anterioridad. De manera que la técnica tiene que tener alguna influencia real, ¿no? Ellos llenaron todo ese mundo de misticismo. No cabe la menor duda que lo llenaron. Pero muchas de las cosas que después analizamos en los libros resulta ser que fueron traídas del otro lado. Por ejemplo, las experiencias de Chul
que él dice que fueron fenómenos que él estudió cuando se hacía hipnosis. Bueno, Schur también recibió un gran caudal de información de europeos que estaban en la India y traían esos conocimientos. Y hemos encontrado muchísimas cosas. La visualización tiene que ver con técnicas que ellos desarrollaban. Tanto era así que yo quería empezar, por ejemplo, esta parte del trabajo poniéndole esta lámina, ¿no? Y decirle, las técnicas de estos señores sí eran técnicas de control emocional. Porque no se trataba de una medalla, no. Era una navaja, una cuchilla de afeitar del tamaño de una espada. O sea, si te cogían, se acabó todo. No sé si ustedes han visto en la actualidad cómo a veces en una película esta de samurái, el individuo respira profundamente antes de hacer una acción. Se está cargando de energía. Los yogas decían que el aire era prana. Yo soy no un redomado materialista, ni nada de eso, porque tengo mis creencias personales. Pero todas estas cosas a veces le chocan a uno, al hombre occidental, bueno, decir que hay una energía, pero uno mismo cuando se auto-inspecciona, ¿no? Uno dice, me siento fatigado, pero puedo seguir. Y otras veces, estoy como si hubiera acabado de nacer, pero no tengo energía para hacerlo. Y después pruebo alguna de estas técnicas, y resulta ser de que sí, que funcionan, ¿no? Entonces los japoneses, por ejemplo, decían que había un centro de energía que se encontraba al grueso de cuatro dedos debajo del ombligo. O sea, contrariamente al mundo espiritual en Occidente, donde nosotros decimos que nuestras emociones están en nuestro corazón, ellos dicen que las emociones están en el intestino. Por ejemplo, cuando ellos se suicidan, ¿qué hace? Que se abre la barriga para que salga toda la energía, ¿no? Entonces ahora, curiosamente, yo me encontré un manual de técnicas de preparación mental canadiense. Y viene un ejercicio que, con mi conocimiento de estas técnicas, es idéntico a un ejercicio de meditación con respiración que se llama Hara. Lo mismo, la misma descripción. Lo único que no hablan ni qué es Hara, ni que es japonés, sino que lo meten así, de lleno. Entonces, este ejercicio consiste, ¿no?, también en que uno se para firmemente sobre el suelo. Los puños van. Empieza a tomar aire. El mismo ejercicio este de que habíamos hablado primero para relajarnos. Ese aire, después que penetra dentro de nosotros, lo vamos sacando lentamente. Pero en la medida en que vamos tomando ese aire, vamos visualizando que nuestras piernas van penetrando en el piso. Que nosotros nos vamos amplificando así como si fuéramos una pera. Vamos fumando como una pera mentalmente, ¿no? Cuando llegamos a fumar esa pera mentalmente, totalmente así, entonces empezamos a pensar que todo ese aire, toda la energía que contiene ese aire, está yendo a un punto cuatro dedos de grueso debajo de nuestro ombligo. Y eso lo hacemos en la mañana, nos levantamos, durante un rato. A veces uno empieza a sentir como una penita ahí en la pelvis. Siente como una penita. Se terminó y con la misma vaya a trabajar. Ocurre cualquier problema, tiene que hacer un esfuerzo determinado. Te viene montando bicicleta. Y hay una loma, ¿no? Ahora yo lo estoy sintiendo. Estoy hablando de eso y lo estoy sintiendo. Entonces, de pronto tú centras tu atención en ese punto. Y ves como tu energía te dan a subir ahí. Pero te tienes que encontrar con una persona que viene a discutir contigo un problema. Entonces ya cuando viene la persona a discutir contigo, tomas un poco de aire. Y los sentimientos esos que te acompañan, que tienen un matiz negativo de ira o de depresión, de temor o de arrojo, todos los relacionas con este punto y de pronto te enfrías y puedes empezar a hacerlo. O sea que es como un punto que para ellos
resolvía todos los problemas. Yo le estoy dando una gama de cosas. Hay deportistas que esto no se lo podemos explicar, porque si, imagínate, si lo primero cuesta trabajo, o sea, nosotros tenemos deportistas que ya tienen ciertas relaciones con el psicólogo, ¿no? Y yo le digo un día, ¿quieres pasar a técnicas superiores? ¿Tienes confianza como para que yo te invite a un recorrido por internet? Pero no es internet, sino a otro secreto. Entonces, si me dices sí, digo, bueno, mira, te voy a explicar esto, en qué consiste. Y con algunos se ha logrado tener resultados. Aunque las primeras que le hablé tú, o sea, la respiración para aplacar el estado emocional, la respiración para activarlo, la respiración para aprovechar el oxígeno, en todos los casos siempre se ha podido utilizar. Pero ya esta otra que le estoy hablando, como el punto Jara, tiene que ser un deportista determinado, que tenga realmente un interés en perfeccionar su estado. Y perfecciona su estado. Por ejemplo, quieren conocer ahora, vamos a tomarnos 5 minuticos, para ponerlos a todos ustedes en un estado de relajación. ¿En qué consiste?